tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al show. Saque la Pablito, Pablito, Pablito. Dale, papá, dale, campeón. 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 Vamos, 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 vamos arriba. Tenemos que ser también curso acelerado de conductor de Sacelargo para Pablo Ríos. Muy bien. Pero ese curso tiene una explicación. ¿Qué pasó? Entonces, bienvenidos, bien, ven, esta silla vacía no es porque sí. Hay un motivo, hoy está el conductor E, entre paréntesis, que no soy yo. Ah, todo el encargado. El usted es el E. Encargado. El soy el doble E. Usted es el Pisis Restrepo de Sacelargo. Exacto, es el Pisis. Es Pedro Sarmiento. Ojo, que también estaba Pedrito, y Pedrito, ¡op! ¡Op! Ahora es el bueno, jefe. Sí, la ahora verdad, jefe. O sea, el orden... Fue, ojo porque, el piojo. O sea, está diciendo que pueden sacar a Eduardo Luis porque... No, no sé, 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 no sé. Pero es cierto, porque primero estaba el arriero, después llegó Pisis, sí. Después llegó Pedro Sarmiento y hoy... Está Pedrito. Pero no, no, no. Grande, Pedrito, no es el caso. Eduardo, tranquilo, esta es tu silla, lo sabemos todos, y después está el matador, por supuesto, que está en camino y con un regalo muy especial. Apa. Para todos ustedes, los hinchas de Sacelargo, porque ustedes saben que este programa no tiene televidentes, tiene hinchas Sacelargo. Aquí hay un hincha además, que lo veo desde acá, que hace parte de la producción, Pipe Álvarez, que es, tiene mucho que ver con ese regalo que les tenemos a todos ustedes y que trae el matador desde otra ciudad, una ciudad hermosa en la que estuvimos hace poco, que cumplió años. Ajá. Estuvimos festejando. Gracias a la invitación que nos hicieron y ese es el motivo por el que todavía no llegó el matador, pero ustedes ya lo van a ver con el regalo que tiene para todos ustedes. Por ahora, vamos a empezar saludando a los compañeros que sí están aquí presentes. Arrancamos con el señor de la derecha. Hoy estamos muy lejos y eso me encanta. Mejor. Me encanta, sí, sí, que cuanto haya... Cuanto más lejos esté de vos, mejor. Una hermano. Silla es en más, medio. Cuanto más lejos esté de todos ustedes, a quien no soporto, mejor. Ay, no. No banco a ninguno de ustedes, nadie. Nadie. Eso no es cierto. A nadie, sí que es verdad. Es verdad. No puede vivir sin nosotros. No puede vivir sin nosotros. No, soporto. Nos adora. Nos adora profundamente. Malos amigos. Cada que llegamos al canal, eso es un abrazo a cada uno. Te quiero. Qué bueno verte. Te extrañaba y nos habíamos visto ayer. Papurri, ¿qué pasa? Bien, bien, muy bien, saludos para todos. Pablito, un gusto. JJ, no digo lo mismo, Guisemo menos todavía. Saludos para todos los televidentes, a quien sí quiero, a los televidentes que día tras día están viendo este programa. Populista. Y como es, bueno, bien, contento. Ayer vimos un buen partido con mucha polémica y hay novedades en torno al Deportivo Cali, ya hemos hablado ayer. Seguía, no seguía, continúa Mayer Candelo, va a tener mañana su partido frente a Cortuluá. Así que bueno, hay que ver cómo le va a Mayer, que ya fue ratificado, o sea, por haciendo, lo menos hasta el partido contra Cortuluá. ¿Están haciendo para ocurrir una reunión después de cada partido? ¿Qué, para no, todos ratificar? Los lunes hacen la reunión, justo coincidió. O sea, es parecida a la reunión de FUAD, ¿no? Para Juan Cruz en ese momento, sí. ¿No? Es una reunión de ratificación. ¿No? Sí. No, falta es tener a John, como teníamos a José Hugo, en la puerta del presidente Mena. Pero tenemos a Litzy que puede... Claro, o a Litzy, claro, a Nia. No, pero históricamente, Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jota? Un saludo para los muchachos. Históricamente, las reuniones de comité ejecutivo, las reuniones de comité ejecutivo Deportivo Cali, sé que hay muchos exdirectivos del Cali que me ven, históricamente nunca pasó nada en las reuniones de comité ejecutivo deportivo. Nada. Ahora pasa todo. O sea, no ha pasado nada. No. Renunció uno de los miembros de la junta directiva, el señor Roballo. No, o sea, usted dice que no se decide nada ahí. Nada, nunca se decide nada. Yo llegué a estar en reuniones de comité ejecutivo que terminaron a las 2 o 3 de la mañana, en las que salían todos a decir... ¿Y ustedes qué hacen aquí? Y toda la prensa esperando que saliera el comité ejecutivo. La época en la que cubríamos Deportivo Cali con Chalo Hernández, con Quique Barona, todo ese combo de reporteros de Cali, no pasaba nada. Ahora, Guillo, con las buenas tardes, bienvenido al show también. ¿Tiene sentido que Mayer, que agarró el equipo en un momento dificilísimo, que ahora también lo quieran sacar a él? Y también la parte económica, ¿no? Porque se supone que el Cali tiene problema económico. Sacar a otro entrenador implicaría indemnizar a otro entrenador. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a los compañeros. Yo no creo, o sea, sí también en esta situación hay que aguantar un poquito porque no sé qué técnico pueda tener la varita mágica para sacar adelante esta nómina tan desvencijada, lamentablemente, que tiene el Deportivo Cali. Además, pues el contexto no puede ser un partido internacional que es el más reciente campeón como para tomar una medida y sacarlo, ¿no? Yo creo que hay que darle un compás de espera. Al menos yo me daría la pela de acabar el campeonato porque ya no son tantas las fechas que quedan. Bueno, acá, en este lugar, Valgo, ustedes normalmente que ven el show, que son hinchas de Sacelargo, saben qué se hace acá, ¿no? Bueno, pues lo que se hace acá
Ahí está, lo trae el matador. Por razón llegó tarde. Con razón llegó ahora. Valió la pena la espera, matador. Perdón. Peso en el aeropuerto. Te estaban buscando y te estábamos esperando, matador. Mira lo que traigo, papurri. Está buenísimo. Me encanta. Me gusta. ¿Vos crees que yo qué? ¿Vos crees que yo qué? Está hermoso. Que los llevo a Bucaramanga, que los invito a almorzar, que la ciudad cumple 400 años. Que le traigo hormigas al señor JJ. Deliciosas, ¿sabes? No montamos a caballo porque faltó tiempo, pero también estaba en el plan. Guillermo dijo que no va, que porque a los pueblos él no va, que les dé la sangre. No. Enfóqueme acá. ¿Cómo no voy a traer la camiseta? Se cree en ese cuento y no. ¿Cómo no voy a traer la camiseta del Atlético Bucaramanga, señor? Qué hermosa. Alito, mire eso ya. Me encanta. Sí. ¿Ah? La voy a regalar hoy. La camiseta con la que la está rompiendo Dairo, con la que Sherman ha sido ídolo. Es una camiseta, además, muy bonita. Y la voy a regalar hoy, Pablito. Pablito, y la voy a regalar hoy. Mira esta belleza. Bien, con esta supimos hacer un par de goles. ¿Todo bien, Pablito? Matador, pero venga, fue hasta Bucaramanga y volvió, porque se demoró tanto. ¿Por qué la demora? Porque se me iba enredando la apuesta a la maquinita. Pero pude. Lo que pasa es que esto es como... como un maniquí fornido. No. Le pasó lo mismo que... Ese es Adama Traoré, ese maniquí. Le pasó lo mismo que a Monsalve, el de Medellín. Se me sale. Ah, es el Upsalón. Sí, señor. ¿Qué más, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el show? Bien. Ya nos presentaron a todos, ya insultamos todos, ya... Valía la pena que esperáramos para reacomodar el hombro y que la camiseta se vea bien bonita. Bien. Muy buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores. Tenemos un show divino hoy. Además, porque la semana pasada, lamentablemente, ante tanto tema que teníamos y el corto tiempo, porque solamente tuvimos, cuando tuve el placer de conducir, 90 minutos, nos quedamos por fuera de elegir el gol del torneo de la categoría B y de la Liga. ¿Sí? Pero hoy lo vamos a hacer. Perfecto. ¿Ustedes vieron los goles de Cartagena anoche? Los vieron. Oye, y hubo uno que fue el primer gol que marca como profesional y fue un... golazo, o sea, gol soñado. Lo lloró porque fueron al Quindío, ¿no? Lo vi llorando. Ah, sí, con razón. Hablemos otro tema. Hay mil temas para tocar, hay mil temas. Y vos arrancás justo con ese. ¿Y qué hacemos? ¿Viste dónde la mandó? Guillo, donde mi compadre Araña la puso allá. Sí, qué golazo. Impresionante. ¿Va a ir a Bucaramanga algún día? Pues claro que sí, a mí me encanta. A mí me dijeron si usted no era un tipo de provincia, que usted era un tipo de capital, que por ahora no iba. Pero aclara eso. Está muy equivocado. Yo una vez, nada más he ido una vez a Bucaramanga, increíblemente, y lo digo con mucha tristeza, pero a mí ni a JJ usted nos quiso llevar. Ni siquiera hormigas culonas, clasifiqué yo. A mí sí me trajo. Ni siquiera. A mí conmigo sí. Sí, yo lo vi ayer echando ahí. Además, no le diga eso a Guillo, que Guillo es de familia boyacense, ¿sí o no? De familia de Cisneros, Antioquia. Es un hombre también con ascendencia de pueblo. Todos venimos de pueblo. Pero el señor, como ha sido criado aquí en la capital. Yo vengo de ciudad, papito, qué pena. Yo vengo de ciudad. No, tus abuelos eran de un pueblo de Italia, ¿no, Mingo? Eso sí. ¿De dónde? Lungro, Cosenza, el sur de Italia. Ese es un pueblo italiano albanés. Pues debería llamarte Mariano Lungro. ¿Tú sabes que jugó Mariano Caglioni? Jugó Brian Vera. Justamente, por eso juega también. En América está rompiendo. Con razón esa pinta de trucho que carga. De italiano, papito. Tengo pasaporte y todo, querido. Pasaporte y comunicatorio. Hablar europeo, papito. Ahora desaparece en Tinder. Bueno, muchachos, ¿todo bien? Bien, muy bien. Numeral saque largo win. Arroba saque largo win, numeral saque largo win. Porque vamos a tener también tema de selección Colombia. Numeral saque largo win. Numeral saque largo win. A ver. Deme los tres del jueves. ¿Los tres? De arriba, tres. Sí. El 9 y los dos extremos. Listo, ya. El 9 y los dos extremos. Los que queremos. El 9 y los dos extremos. Pero hay que aclarar. ¿Qué opciones hay? Hay varias, ¿cierto? Luis Díaz está cuadrado. Está Estupiñán, Falcao, Durán, Borré, Sinisterra, Lucho Díaz, James. James también juega por derecho o por izquierda. A veces. ¿Cierto? Sí. Deme los tres. Es que si me dan los tres, siento que voy a tener cómo ilusionarme.
O por lo menos un panorama claro, sí. A ver en qué estamos. Estamos seguros que va a jugar 4-3-3. Llamó tres enlaces. Lo dijo Lorenzo. Claro, basado en lo que dijo el entrenador, sería 4-3-3. Pero digamos, en ese 4-3-3 que ya implementó Queiroz en su momento, sí. Por ejemplo, Cuadrado no estaba en ese 3 de adelante. James sí, como extremo por la derecha. Sí. Pero hay que ver si el mismo 4-3-3 que tiene pensado Lorenzo es el que implementaba Queiroz, porque puede que él sí tenga Cuadrado de extremo. Tengamos en cuenta que el fútbol, cuando tiene la pelota al equipo, es 4-3-3. Cuando no la tiene, se forma un 4-4-1. A veces se forma un 4-5-1. En fin, señor. Simplemente queremos saber cuál sería su extremo por derecha, porque hoy en día todos juegan con extremo. No creo que juguemos con dos nueves, la verdad. No, eso sí no creo. Su extremo por derecha, su extremo por izquierda y su nueve. Los tres. Hay muchas opciones. Tupiñán, Borré, Falcao, Sinisterra, James, Cuadrado. Ahora, Matador, en fin. ¿Cuál de los que están convocados en su club juegan como extremo por la derecha? Porque es que por la izquierda juegan Sinisterra y Díaz, que pueden ir los dos fácilmente de titular, uno jugando en su perfil no habitual. Sinisterra lo está haciendo más en el Leeds. Lo está haciendo más en el Leeds. Pero el buen Sinisterra, el gran Sinisterra, el que la rompió en el Feyenoord, jugaba en la misma banda de Luis Díaz. Cuadrado está jugando de carrilero en la Juve, que juega con línea de tres y juega más como carrilero. Bien. Entonces, arroba Saque Largo Win, numeral Saque Largo Win. Los vamos a leer en los trinos para que ustedes nos den sus opiniones y también en el WhatsApp. ¿Tengo tu WhatsApp, producción? Me avisas en el 300-220-5638. 300-220-5638 para que ustedes también, si están ahí, vean. Pegaditos al show de Saque Largo. Pongan un dedito, deslizan y... Muchachos de Saque Largo, buenas tardes al Papurri. Soy de Bucaramanga, del barrio El Bosque, hincha del Atlético Bucaramanga y mis tres son tal. Correcto. ¿Sí o no? Vamos a hacerlo, vamos a romper, el día de hoy. Y la gente está preguntando que cómo se llevan esa la camiseta belleza del Bucaramanga que se va hoy. La camiseta del Atlético Bucaramanga. Les tengo, ya sabes, pregunticas. Es la camiseta de Miguel Osvaldo González. Del negro. Zurdo. Del negro Miguel Osvaldo González. Tremendo. Tremendo bueno, jugador. Póngale después cuidado, para que la gente esté atenta, porque la verdad, mucha gente hoy pusieron la historia. Sí, obvio. La pusieron, Claro. Y like. Bueno, moviendo las redes. Y like, exactamente. Y la gente me empezó a escribir, gente que nunca me escribe, pues, Jota. No, siempre, siempre pasa. ¡Ay, yo la quiero! Siempre ay, pasa. No, sé, siempre ay, pasa. No importa. Esté atento, mi ahijado. A mí se me aparecen compañeros de primaria a pedirme boletas para clásicos y para... Me escribió mi hija. Ah, yo se le pongo la tengo hace rato. Camino, o sea, hace que 60 años más o menos. No, 58. Ah, no, me confundí. No, 58. Oiga. Primaria, 58 años. Camilo Andrés Gómez, mi hijado, está viendo Saque Largo. Me dijo, padrino, quiero la camiseta. Le dije, hijado, 4 de la tarde Saque Largo por Win Sports. Única y exclusivamente. Atenti, atensado. Atenti. Muy fácil. Primero, seguir Saque Largo Win. Arroba Saque Largo Win. Seguirlo. ¿Tiene Twitter? Pin, sígalo. Ahí, seguir. Arroba Saque Largo Win. ¿Cierto? Mandar selfie viendo el programa. Si les cabe, cuando Papurri sale en la pantalla, pues bien, porque Papurri ocupa casi toda la pantalla. ¡Qué falta de respeto! Ocupa casi toda la pantalla. Por favor. Mandar selfie viendo el programa en vivo. Ojo, pues. Mandar selfie. Tiquití. Bien. Responder a la pregunta usando el numeral. Entonces, siguen arroba Saque Largo Win, mandan un trino, escriben de primerito, numeral Saque Largo Win, y la foto, ponen la foto, y dan la respuesta. ¿Listo? El código del show. El código del show hoy dará el ganador de la camiseta del Atlético Bucaramanga que tenemos aquí para todos ustedes. Bucaramanga cumpliendo 400 años, además que mi ciudad está divina. Sí. Hermosa. Y les voy a tirar la primera pregunta para que vayan encontrando el código. Ya saben que el código es un número de varios dígitos. Correcto. En este momento tengo tres preguntas. Hay tres preguntas. Y les voy a dar el dato. Una pista. Una pista. A ver. Una pista. Atención. Atención. Son... El código tiene... El código es un número. El código tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos. El código tiene 6 dígitos. Y voy con la primera pregunta. ¿Listo? Perfecto. Ahí está atrás. ¿Cuántos goles tiene Dairo Mauricio Moreno en la Liga Betplay 2022-2? Ah,
¿Cuántos goles tiene en este momento? Segundo semestre. Dairo Mauricio Moreno en la liga del torneo BetPlay, la liga BetPlay 2. ¿A cuántos llegó con el doblete que le hizo? No. Ah, bueno, así. Ah, en el segundo semestre, digamos. Por eso. Solo segundo semestre. Solo segundo semestre. ¿Cuántos goles tiene Dairo Moreno en la liga BetPlay 2? Escriban ya. Si ustedes ya saben la respuesta, apúntenla ahí, ténganla ahí. Esa sería una respuesta del código del show. Entonces, el dato es el código, tomarse la selfie y además responder la pregunta que acaba de hacer Julián. ¿Cuántos goles ha marcado en el segundo semestre? No vayan a hacer el balance del año. En el segundo semestre de Dairo Moreno. Perfecto, ténganla ahí porque ya tenemos comunicación con la rueda de prensa de nuestra selección Colombia y tenemos un jugador que creo que va a ser titular en el once ideal. Yo en el once ideal del profesor Néstor Lorenzo para encarar estos partidos. Carlos Cuesta, jugador de la Selección Colombia, habla hasta ahora aquí en la pantalla de Win Sports. A ver. Cuesta, que ya ha sido titular en varias ocasiones con Reinaldo Rueda, que fue el que lo puso a debutar en primera, ya después lo afianzó en la titular, y que hoy por hoy es inicialista en la selección, sobre todo al no estar Jerry Mina, que venía jugando mucho. Uno creería que la dupla va a ser Cuesta, Davinson Sánchez, ¿no? En teoría, ¿no? En teoría. Pero para mí debería ser Cuesta Lucumi. Me encantaría. Cuesta es titular. La joven. Sí, Cuesta Lucumi. Cuesta fijo. Claro. Cuesta y uno más. Que Lucumi maneja el perfil. Davinson, sí, es verdad. Davinson ha sido un jugador que ha alternado mucho entre titular y suplente. Pero viene con minutos. No ha sido consolidado, pero punto número uno. Juega en la Premier League. A un nivel superlativo. En la mejor liga del mundo. Y si lo sienta, lo sienta un súper central, claro, de primera línea. Cuti Romero. Se entrena contra jugadores de un top increíble. Y uno le va a ver las condiciones a Davinson. Para mí, Davinson, para mí, está por encima inclusive de Jerry Mina. Para mí. Sí, claro. El tema es que hoy partidos como el que va a jugar Colombia el fin de semana, los dos que se vienen, son partidos en los que se le abre la posibilidad al técnico de que mire jugadores que él no conoce o con los que él no ha tenido la posibilidad de compartir. Exacto. ¿Qué le va a conocer? ¿Qué le va a reconocer Lorenzo a Davinson? Lo tuvo en Rusia. Él lo dirigió junto a Pekerman, entonces sería bueno que le abriera la opción a los que él no conoce mucho para que en estos partidos de muy bajo, casi ningún compromiso, vea, lea, entienda y sepa a esos muchachos que le pueden dar. Cuesta y Lucumí jugaron casi 3 temporadas consecutivas y ya Lucumí debe tener un premio porque ya ascendió a la Serie A de Italia, o sea, ya hay un salto de Bélgica al Bolonia y además es el único que maneja el perfil zurdo de los 4 centrales que convocó. O sea, los 4 son muy competentes. Yo soy fanático de Davinson, pero me parece que el hoy de Lucumí de Cuesta está por encima. Davinson arrancó bien, pero el último partido ante el Leicester cometió una pena máxima increíble, tanto así que lo sacaron y metieron al Cuti Romero. Bueno, perfecto. Tenemos entonces contacto con Nueva York. Hasta ahora la rueda de prensa de la Selección Colombia que nos muestra a Carlos Cuesta. Bueno, no estuve en la era del profe Pekerman. Lo que sí puedo dar seguridad es que hay muchos compañeros de experiencia en el grupo que compartieron con él, que él ya los conoce y sabe lo que como jugadores colombianos podemos dar y podemos mejorar. Así que esa huella que se construyó en su momento y que puede mantenerse ahora con su llegada, nos va a ser mucho mejor. Usted está también en proceso de formación. En ese proceso de formación, ¿qué puede resaltar? ¿Cuál es su fortaleza y de pronto en qué tiene que mejorar? En lo futbolístico siempre tienes para mejorar la parte física, lo fuerte que pueda ser en los duelos, en la parte defensiva. Al mismo tiempo, en mi fuerte, que es el poder tener liderazgo y salir con el balón desde atrás, darle claridad al equipo y seguridad y tranquilidad. Así que estar aquí en selección es siempre mejorar lo que ya tengo, llevarlo a un nivel más alto y lo que me hace falta, aprenderlo de los compañeros con más experiencia. Carlos, hablamos de tu crecimiento en lo futbolístico, de la manera como se has dimensionado en una línea como en una liga como la de Bélgica, porque has tenido continuidad, pero simultáneamente con ello has crecido por el legado y por la enseñanza que te han dado jugadores como Davinson Sánchez, como el mismo Jerry Mina, independientemente que por lesión ahora no esté convocado. Sí, crezco con todos, en la parte defensiva, en mis compañeros que son directos en mi posición, como Davinson, como Jerry, cuando estuvo Mario también en el pasado proceso.
me dio la oportunidad de aprender cosas nuevas, de mirar lo que yo tengo y lo que puedo mejorar. Así que a todos ellos les agradezco porque es una enseñanza estar compartiendo con ellos. ¿Tiene algún significado, ya que no estamos calificados a Qatar 2022, enfrentar a Guatemala y aún a México, que sí está en dicho evento internacional? El significado es el comienzo de este nuevo proyecto. Comienza desde ya el sumar partidos, el sumar minutos, el encontrar una identidad de juego para los próximos años. Sabemos que el estar en selección es un tiempo corto, así que cada partido es la oportunidad de encontrarnos a nosotros y darle al entrenador la certeza de que estamos para competir. Estamos para competir, estamos para competir. Yo creo que el fútbol sin competencia no tiene sentido. Sí. No tiene sentido. La competencia, para mí la competencia, debe existir sí o sí. En un equipo como una selección nacional, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, sin competencia es difícil. O sea, decirle a alguien que es... A ver, a Cuadrado, ¿cómo no decirle que sea titular? ¿Cierto? Porque se lo ha ganado y porque realmente ha sido funcional y porque ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia. Pero la mayoría de los puestos creo que no tienen escritura. No para pero nada. Matador, a ver, yo creo que en ese sentido Lorenzo para mí envió un mensaje equivocado con lo de James, porque James le dice... Usted no necesita competir. De acuerdo. Usted está ahí, usted tiene su puesto. O sea, escritura, compita además. O no compita, no tiene competencia. Usted tiene su lugar ahí, ya tendrá competencia con los otros 25 o los dos o tres de su puesto en la posición. Pero a la hora de armar la lista, está James Rodríguez y el resto. De acuerdo. Sí. Pero numeral, saque largo win, deme los tres. Los que usted colocaría arriba, el extremo por derecha, el extremo por izquierda y el 9. Los tres que usted colocaría en este partido que va a enfrentar la Selección Colombia. Primer... duelo de partidos dirigidos por el profesor en propiedad Néstor Lorenzo. ¿A cuáles colocaría allá arriba? Los tres. Mucho Díaz, Borré, James, Cuadrado, Sinisterra, Estupiñán, el que usted quiera, Falcao. Falcao. Deme los tres. Numeral, saque largo win y también vamos a leer audios 302-20-56-38. Guillo. Presidente, usted hablaba de Falcao. Falcao dijo que también los jugadores tenían que ganarse su puesto en la selección, revalidando lo que hacen en clubes, como dando un mensaje a aquellos jugadores que rinden afuera de la selección, pero que se ponen la amarilla y les pesa demasiado. Ok, ¿usted, cuáles son sus tres, Guillo? Para mí, Sinisterra, por el hoy, sí. Sinisterra por derecha, Luis Díaz por izquierda y Óscar Estupiñán centro de la Jota, son los de Guillo. The same. Es que esos son los de Guillo. ¿Los del fútbol inglés? No, los míos son los de Guillo. ¿Cuáles son los tres? Iguarán, Gameta, Estrada. Sinisterra, Luis Díaz y Radamel Falcón García. Falcón. Yo estoy igual, Falcón. Lo mío, Falcón. Yo digo, está conmigo. Yo estoy contigo. Yo estoy con los de Guillo. Igual lo había pensado de la misma forma, porque es que, a ver, yo no puedo ir en contra de lo que dije hace unos días en el mismo saque largo. Estos son los partidos en los que el técnico tiene que mirar opciones diferentes. ¿Qué le va a analizar Lorenzo a Falcao si lo conoce hace 15 años? ¿Qué le va a analizar Lorenzo a Cuadrado si lo conoce hace 15 años? No, mira Sinisterra, no es que le vaya a analizar. Mire qué le pueden dar. Es Sinisterra cómo va a entender... Correcto. A Falcao. Claro. Pero para es Sinisterra. Sinisterra entenderá a Falcao. Falcao, ¿cuánto tiempo va a estar? A Sinisterra le quedan por lo menos 10 años en la selección. Sí. O sea, Falcao no hay que volverlo a llamar. No, sí hay que llamarlo. Eso, y entonces, yo soy hincha de Falcao, pero no para que juegue, Matador. Si Falcao es suplente en Rayo Vallecano, entra de vez en cuando en Rayo Vallecano, juega, hace un par de golecitos, viene aquí y es titular. No, lo que le quede va a ser titular hasta que le quiten el puesto. Por lo menos para mí. Falcao no fue titular. Por lo menos para mí debe ser, pero se lesionaba mucho. Recordemos que en Turquía lesionaba mucho. Y sigue pasándole. Ahora, o sea, bueno, no es por lo menos para mí debería ser así. Y Sinisterra, ¿qué tiene que entender? ¿Cómo se mueve Falcao? Pero Matador. ¿Cuándo le pica el ojo? ¿Cuándo va arriba y cuándo va adelante? ¿Cuántos años van a jugar Sinisterra y Falcao juntos? Pero, Falcao, yo soy hincha de Falcao y digo, tiene que estar sí o sí en la selección, pero ya desde otro rol. Hay que entender algo. Desde otro punto, no jugando. Él lo dijo ayer, hay que transmitir el mensaje, la experiencia a los jugadores. Y eso es lo que él está para hacer ahora. Hay que entender algo. Y no lo vayan a tomar como que somos antifalcaístas, porque yo estoy con Pablo. No, si yo he dicho siempre que soy fanático de un jugador, de los pocos, es de Radamel Falcao García. Yo soy falcaísta. Fanático todo, pero claro, lo pero es que Pablo, bueno, tú vives del pasado. Todos lo sientan, menos el matador. ¿Cómo yo voy a desconocer al más importante delantero que ha tenido la historia del fútbol colombiano? Sería un estúpido. Pero lo dejas en el banco. Pero un momento, pero yo tampoco puedo ser tan estúpido de decir que un jugador que hoy no es titular en su equipo
que está más cerca de decir hasta luego que de la continuidad, haga parte de un ritmo de juego de una selección que está pensando a 4 años y no va a llegar. Mira, subliminalmente nos dijiste estúpidos al señor y a mí. O sea, somos estúpidos, según vos, porque lo pusimos como titular. No. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? No. Como diría una amiga, al que le caiga el guante. Pero vos estás estúpido, cuando yo quiera decirle algo a alguien, no se lo mando a decir ni subliminalmente ni por carta, se lo digo en la cara. Bueno, sí. Quien lo manda, vamos a escuchar a Juan Guillermo Cuadrado, que también está a esta hora desde Nueva York, en la prensa, exclusivo aquí por la pantalla de Winsports. Juan, comienza una nueva ilusión. Un nuevo proyecto, también me imagino que ustedes, como todos los colombianos, están muy ilusionados con lo que se pueda brindar. Mirando el pasado y vislumbrando el futuro, ¿qué se debe corregir para que volvamos a ser esa selección protagonista y estar en los grandes eventos y volver a una Copa Mundial? No, yo creo que ahí cada día de convencernos más de realmente el talento que tiene Colombia. Creo que comienza desde ahí, saber que somos ganadores y si tú te pones a pensar, como dijiste, te genera un poco de tristeza porque viendo el talento que hay en Colombia, no ser partícipes obviamente de la Copa. Pero bueno, siempre es un aprendizaje y debemos partir de ahí, de digamos esa tristeza que nos genera el poder entrenar, jugar cada partido como con nuevamente la ilusión de volver a estar en un mundial, aún pelear por Copa América, porque realmente tenemos una gran selección con grandísimos jugadores. Juan Guillermo, soy de los que pienso que es vital e importante la experiencia en selección colombiana de fútbol para encarar el próximo proceso, y vos formas parte de ese grupo, de esa camada de experiencia, que sin duda alguna se requiere y se necesita para complementar con esta nueva sangre colombiana. Sí, obviamente yo también pienso igual personalmente. Creo que siempre hacen falta jugadores de experiencia que pueden aportarle al grupo, no solamente en lo futbolístico, sino también al interno del equipo, lo que es jugar una Copa América, jugar una clasificatoria mundial, un mundial. Y creo que eso es muy importante en cada selección. Obviamente los jugadores referentes, digamos, no se les debe regalar nada, tienen que obviamente trabajar, ganarse un puesto para poder estar en la selección, porque pues obviamente hay jugadores jóvenes que vienen y quieren estar y quieren aportar, pero soy de los que piensan que el jugador experimentado debe estar, pero también debe ganarse obviamente su puesto. ¿Esa experiencia qué le da? ¿Qué plus le da? Por ejemplo, en terreno de juego, saber correr mejor la cancha, menos desgaste, desprenderse más fácil de la pelota. Desde lo que usted ve, ¿qué le puede dar su experiencia a Juan Guillermo? Sí, obviamente en la manera de jugar, en tener algunas veces mucha pausa, porque a veces cuando hay equipos que son jóvenes, queremos siempre ir, y en algún momento necesitamos esa pausa, esa persona líder como, no sé, Falcao, James. Que le dan ese como manejo a las situaciones, y no solamente en el terreno de juego, sino también fuera de él, porque es importante, digamos, la experiencia que cada uno va adquiriendo en diferentes partes del mundo donde están en sus clubes, y es importante poder trasladar todo eso aquí a la selección y más a los jugadores jóvenes. Juan Guillermo, para las estadísticas o los números, será la primera presentación ante Guatemala y luego ante México de Néstor Lorenzo. Pero para ustedes es un beneficio. Por eso te iba a decir, por eso te lo iba a manifestar. Para ustedes es un beneficio y un plus que le haya formado parte de ese ciclo exitoso en Brasil 2014 y en Rusia 2018 con José Néstor. Sí, creo que también es un plus, porque es un profesor que está bien capacitado, nos conoce muy bien, sabe realmente en qué posición le gusta a cada jugador, dónde se siente cómodo, y creo que es importante para cada uno de nosotros. Además, con la experiencia que tiene, creo que puede aportar grandes cosas a nuestra selección, y bueno, nosotros tenemos plena confianza en él, debemos dársela y esperar con la ayuda de Dios que todo salga bien. De pronto es una pregunta incómoda para usted, por la posición en la que se encuentra, pero viendo
lo que ha compartido de pronto viendo los muchachos de esta selección, ¿cuál es que usted diga? No, este va a llegar lejos, este sí tiene la clase, este es el jugador que nos va a marcar diferencia. No, yo creo que ahí, bueno, casi todos los que están aquí tienen la calidad para poder hacerlo, pero está en ti obviamente con la pasión, la intensidad, el sacrificio, las ganas de ganarte un puesto en cada entrenamiento, en cada partido, 5 minutos, 10 minutos, es tener como esa hambre, no ponerse un techo, pero creo que todo, si tú te pones a ver, tiene una calidad muy importante y que lo más importante es que si esa calidad la unimos al grupo, al trabajo en equipo, creo que es donde va a traer mucho más beneficio. Entonces, es tratar de tener ese pensamiento. Juan Guillermo, en ese trabajo muy bueno y sincronizado que hizo la era José Néstor Pekerman, Néstor Lorenzo... Bueno, ahí estaba Juan Guillermo Cuadrado hablando para los micrófonos de la rueda de prensa. Muy bien, en donde muy bien, muy buen muestra... espacio dado a un grande como Juan Guillermo Cuadrado, sí, un símbolo del equipo. Y muestra cosas de un jugador maduro, hecho y derecho, claro, que viene a la selección siempre con gran pasión, sí, que señor, además dice, me quiero seguir ganando el puesto. Eso. Si hay que competir, hay que competir, la verdad. Matador. Perfecto. Es que yo lo había dicho la semana pasada, para mí hay 3 referentes que tienen que estar en esta transición. Uno de ellos es Juan Guillermo Cuadrado, el otro Radamel Falcao García, del que ya hablamos. Y Ospina. Y David Ospina. Son ganadores con la selección, son mundialistas, son tipos que son necesarios para que los jóvenes tengan el mensaje bien transmitido. Y James tiene que estar también. El tema es el tema es que no se mande el mensaje de que James pues el dueño de la selección y que lleva 6 meses sin jugar y entonces venga y juegue. Sí, pues, digamos que si James está bien, sí, pero la diferencia en cuanto a Cuadrado con Falcao, que para mí Falcao es el verdadero líder de esta selección Colombia, es la edad, ¿no? Porque 2 años menos pesan bastante en un proceso que va a culminar ahora en el 2026, en esta de pronto Cuadrado sí llega. Yo lo de Falcao, a menos que sea un fenómeno, es Zlatan Ibrahimovic, que podría ser, lo que pasa es que las lesiones lo han golpeado mucho, lo dudo, y pues Ospina, obviamente, la longevidad del arquero, usted sabe que se mantiene ayuda, y ayuda bastante, pero me gustaría verlo en otra liga un poco más adelante. Bueno, oiga, hoy se va la camiseta y tengo trinos ya, la gente opinando con el numeral Saque Largo Win. Esa... para sus opiniones sobre los tres jugadores que usted colocaría como titulares en el frente de ataque. Extremo por derecha, extremo por izquierda y el 9. ¿Cuál colocaría este jueves en el partido de Selección Colombia que estará dirigiendo el profesor Néstor Lorenzo? Hoy se va. Primera pregunta del Código Show. Ya saben, ¿cuántos goles tiene Dairo Mauricio Moreno en la presente Liga Betplay 2, del 2022, 2. ¿Listo? Piñarete está con trinos en Saque Largo. Bienvenido, Piñarete, caballero. ¿Cómo le va? Matador. ¿Todo bien? Le metió la Rayelis hoy. No trajo otra camiseta de Bucaramanga. Se ascara, hombre. Si vos sos hincha nacional, ¿qué querés de Bucaramanga? No, pero es que está linda. Ah, coleccionista. Si le sobraba una... No, pero si había para qué, tenía que haber para nosotros también. Atención, con ustedes un Eduardo Luis en potencia. ¿Qué berraco va a pedir camisetas? Claro. No, me gusta coleccionar. Le faltó decir, soy L. Soy L. Por favor. Bueno, Piña, a ver. Vamos, sigamos con Miguel Jiménez. Nos dice numeral Saque Largo Win, Luis Díaz, Falcao y Cuadrado. Epa. Saludos desde Riohacha, La Guajira, Epa. Barrio Nuevo. Se la mandó Papurri. No me disgusta. Sí, no me disgusta. ¿No? Andrés Gutiérrez nos dice: el tridente debe ser Díaz, Falcao y Sinisterra. Pura velocidad y definición con el Tigre. Saludos al Papurri Olsen Deportes. Andrés, bueno, la de nosotros. Papurri, mira. Para mí solo. Luis Miguel de los Ríos nos dice numeral Saque Largo Win. Buenas tardes a todos. Los tres de arriba del jueves serán Luis Díaz, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado. Saludos a toda la mesa. ¿Vos te acordás cuando había ese teléfono en el Pascual? Sí, 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 eso fue en Norte. En Norte estaba la cabina telefónica. Ahí, hombre. Hernán la Restrepo tortura. Nos dice, los tres de Inglaterra, Luis Díaz, Óscar Estupiñán y Luis Sinisterra. Numeral Saque Largo Win, saludos desde Los Ángeles. Abrazo, Hernán. Y nos dice Carlos Mario, numeral Saque Largo Win, quiero la camiseta del mejor equipo del mundo. Bueno. Listo, Carlito. Bueno, muchas gracias, hermano, por estar aquí con nosotros. Ya saben, esta camiseta, hermosa camiseta. La camiseta del Atlético Bucaramanga. Se va a ir hoy. Se va a ir hoy. Se va a ir hoy. ¿Viene con 9? ¿Cuántos goles tiene Dairo Mauricio Moreno en la presente Liga Betplay 2? ¿Cuántos goles? Esa es la primera respuesta. Para que empiecen a apuntar el código del show. Bien, les tengo una invitación divina. Divina. Uy, ¿sabe qué? ¿A Bucaramanga? ¿A dónde vamos ahora? Si usted tiene una mina,
Usted tiene como 10. Era una mina. Pero una mina no de oro, ¿no? Una mujer. Papá, todos somos argentinos, papá. Usted tiene como 10 minas. Una nami. No la invite a cine. No la invite a bailar. No la invite a cenar. Llévela al Wynn Fest. Este sábado, una belleza. Y después al Bulín. Sí, señor. Este sábado es una belleza. Al bulo. Al bulo es un lugar donde uno va tranquilamente. El papur se la pasas en los telos. Eso sí, seguro. No, pero basta. Solo telo. Hay argentino viendo el programa, por favor. Bueno, venga pues. Ponga de serio. Vamos para el Wynn Fest. Todos, vamos para el Wynn Fest. Vamos a hacer saque largo allá. Hágale. Vamos a hacer saque largo allá, vamos a hacer también el partido de Millonarios América. Lo vamos a narrar y a comentar desde el Wynn Fest. Así que esto está divino, vea. La pasión se vuelve festival. Ya viene... Perdón, afectadito. Ahí va. Ya viene Wynn Fest. Millonarios América en pantalla gigante. Mejorado. Vive una experiencia única con programas en vivo. Gastronomía. Uy, opa. Qué bueno. Juegos. Esa. Premios. Y mucho más en un vibrante territorio de fanáticos. Sábado 24 de septiembre, Plaza de los Alfiles, Centro Comercial Gran Estación, desde la 1:30 de la tarde, inscríbete en winsports.com. Este sábado 24, vamos a estar ahí, va a estar full. Papurri, a va a estar Guillote con toda su comitiva, va a ir en limusina y toda la cosa, va a ir Palito, vamos a estar todos vamos a estar ahí. Ya le toca la limusina, porque además, como se chocó, ya tocó limusina. ¿Sí? Además van a haber unos puffs ahí divinos para que la gente vea, se ponga, ¿sabe cómo? Los puffs me gustan. Lo vea, y el Partido Millonario de América, así vea. Buena idea. En el Wynn Fest, ¿qué más quieren? Una fiesta. Una delicia. Reposadito bacano. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, señoras y señores. Numeral saque largo Wynn. ¿Cuáles son los tres de arriba? Usted, vístase de técnico de la selección que tiene derecho. Aquí hay más de 50, ¿no? Estamos. Sí, sí. Por encima de 50. Más o menos 50. Más de 50 millones de colombianos. Y todos tenemos derecho. Numeral saque largo Wynn. De nuestro trino lo vamos a leer. Y 300-220-5638. El audio del WhatsApp para que también... conozcamos la voz. Pausa aquí en Saque Largo y ya regresamos. Viene el centro de Chacho Castro. ¡De película! ¡Qué golazo, Chacho! ¡Gol! ¡Del grande Matecaña! ¡El Deportivo Pereira! Bien, señoras y señores, volvemos a Saque Largo, señor Piñarete. Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno. Está bien. Tenemos trino de la gente, ¿cierto? Claro que sí. A ver. Vamos a leer a la gente. Vamos a ver. Vamos, sigamos con José Martín Ripoll. Numeral Saque Largo Wynn desde Santa Marta. Soy M. Mi tridente es Díaz, Falcao y Sinisterra. Díaz, Falcao y Sinisterra. Bien, siguen creyendo en Falcao. Ay, Nelson, ¿cuál Morales. Bueno, no importa, lo leo. Bueno, listo. Para el próximo partido. Ospina, Muñoz, Cuesta, Sánchez, Mojica, Barrios, James, Carrascal, epa. Cuadrado, Díaz. Y Sinisterra en punta. Bueno. Se mandó el 11 de una vez. Ese es el de Eduardo Luis. Está bien. Freddy, Giovanni Montaño, Díaz, Sinisterra, Estupiñán. Démonos el palo y empecemos la renovación. Muy bien, Freddy, muchas gracias. Steven Miranda nos dice, numeral, saque largo Wynn. Los tres de arriba serían Luis Díaz, Ramel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado. Saludos a todos ustedes. Gracias, Steven. Nos dice, Cándida, numeral, saque largo Wynn. Mis delanteros son Sinisterra, Díaz... y John Hader Durán. Gracias, Piñarete. Una cosa sobre gracias, ese, Piñarete, ese tridente de Sinisterra, Estupiñán y Díaz, que pondríamos J. Guillo y yo. 25 años tiene Díaz, 25 años tiene Estupiñán, 23 Sinisterra. Están en la edad que es para empezar a afianzarse en la selección. Y usted tiene un mensaje para la gente, ¿no, Pablo? Por supuesto, para la gente y sobre todo para los hinchas de Atlético Nacional y en especial para los abonados del segundo semestre de 2022. No olviden reclamar la medalla conmemorativa por el 75 aniversario del club. Está hermosa. Pasen por la tienda verde más cercana y lleven la suya, mírenla. Linda, ahí la tienen, la hermosa, medalla. Muy hermosa. Bonita. Además, bueno, es el recuerdo de un título. Claro. Atensado. Segunda pregunta para que la camiseta se vaya hoy. Ojalá se vaya para Bucaramanga, para la tierra prometida. La linda. En el escudo aquí de Santander y todo. Está divina. Bueno, segunda pregunta para la gente. Ya saben, la primera es ¿cuántos goles tiene Dairo Moreno en el torneo de la Liga Betplay 2? Y esta, se complicó la cosa. Pero el dato está. Muy fácil, tiene que buscarlo.
¿Cuántos pases tiene Sherman Cárdenas en la Liga Betplay 2022-2? ¿Cuántos pases? No cuántas asistencias. No cuántas asistencias de gol. ¿Cuántos pases? Eso está en Winsports.co. Se la dio a Guillermo, se la dio a Sherman. Se la dio a Jota, se la volvió a Sherman. Se la dio a Pablo, se la volvió a Pablo. En fin. ¿Cuántos pases tiene Sherman Cárdenas en la Liga Betplay 2022-2? Dos. Eso está bravo. ¿Cuántos pases? Sí, no, fácil no es. Porque aquí asistencia es una cosa. A Winsports.co, ahora sí. Ahí está la respuesta. Ah, bueno. Métase al portal. Listo, papá. ¿Qué más quiere? Ahí está dando pista. Ahí están las dos preguntas. Son tres preguntas. Al final, les voy a leer la tercera pregunta para que ustedes encuentren el código del show y nos den la respuesta. El primero que aparezca en timeline de arroba saque largo win, con el numeral saque largo win y con la foto, con la selfie viendo el programa, y la respuesta, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, se va a llevar la camiseta del Atlético Bucaramanga. Y tienen que seguir la cuenta, ¿no? Y te digo, sí, obvio. Te digo una cosa, ya esa pregunta tiene por lo menos 3 dígitos, la respuesta. 3 sí, dígitos. Sí, por pases. Sí, claramente. Bueno, nos vamos para el partido de lo que pasó ayer en el estadio de El Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas. Lindo estadio, gran partido, dos equipos que jugaron para la América, de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, porque el que ganaba se encaramaba al tercer lugar. Sí, sí, lo pasaba a la América. América siguió como tercero en la tabla de posiciones, 20 puntos. Estos dos equipos empataron, 19, y está apretadita la tabla que la vamos a tener el día de hoy. Muchas polémicas y al final, loco. Pasó de todo al final. Sí, señor. Igual termina siendo un resultadazo para Águilas Doradas. ¿Tiró centro o tiró gol? No, centro. Tiró centro, no, tiró yo lo hablaba ayer con Guillo y con centro. Camilo Bernal antes del noticiero. Es un golazo, pero tiró centro. Sí, centro. Conociéndolo, sí, pateó centro. Al arco. Sí, conociéndolo, pateó al arco. Mariano Contreras. Obviamente. Pero en este programa dicen que cuando el jugador va a mandar centro y termina en gol, eso no es golazo. Bueno, o sea, es un golazo. Es un golazo. Y la intención también cuenta. Ay, pero ¿por qué te sientes aludido, papá? No. Yo lo que digo es que ese muchacho pateó el arco. Pero Mariano está tomando todos los mensajes muchacho, para él. Sí, está muy sensible. No, yo creo que se está excediendo, Jota, es el problema. Está el medicamento. Demasiado contacto con la susceptibilidad. El partido, por favor. Demasiado contacto con la susceptibilidad de Cali. Aparte de la sección de chismes que nos trae desde Cali todos los días. No. Va a pedir una sección que se llame y que la dirija mañana también, que se llame como fútbol al revés, una cosa así. Sí, con Papurri. Por vía aérea no solo le marcan a Nacional, no solo le marcan a América, no, a todos. Pero el gesto técnico de Marco Pérez le quiero contar, porque hace que Correa se vaya casi que hasta el punto penal, lo saca de su zona. Y al movimiento del cuello para el cabezazo, impresionante. Es que hay errores para defender balones aéreos y hay virtudes para marcar goles de cabeza como este de Marco Pérez. No, pero es un golazo. Hay goles en los que el atacante le gana la posición al defensor y posiblemente prima la... Mira esta doble atajada de Carreras. El talento del que cabecea, pero aquí Pecoso no marcó. No, pero Marco Pérez a mí cómo se sale, cómo se levanta. Sí, o sea, también es virtud del delantero. No marcó, sacarlo no de la zona de influencia. No, Pecoso no lo marcó. Lo que pasa es que ¿qué hace un delantero, Juli? No, por lo general es ir a atacar el balón. Él lo que hace es salirse, porque es muy raro que haya un cabezazo tan de larga distancia, ¿no? O sea, no, ¿y cómo le impulso? No, está bien. Era penal. Es mucho problema. La mano, la intención, la naturalidad. Es un bolonqui, como se dice en Argentina. Es un bolonqui, hermano. Era penal. Lo vamos a debatir en el show, ¿cierto? Acá. Ya lo vamos a ver. Sí. El árbitro fue y miró, lo llamaron. Carlos Betancourt del Valle, oiga, qué cantidad de bar en ese partido. Hace rato no pitaba, revisar, ¿no? Por una lesión. Tuvieron que revisar esta jugada. Y el árbitro al final dijo... Y se demoró mucho. También puede ser que haya ido al VAR a revisarla por lo que nos explicaba Eduardo ayer, porque de pronto no la vio. Es una acción perdida y no error claro y obvio. Exactamente. Porque ya vamos a ver. Es una acción perdida. Y yo creo que es una acción perdida. Ver esa jugada en tiempo real desde el campo de juego es muy difícil. Sí, yo creo que lo llamaron difícil. Más por eso que por error. Aquí actuó claro bien el VAR para mí. Sí. Lo llamó, le dijo, vea, trate, intente. Él, como dice Eduardo, siempre está narrando el partido. Seguramente vio, la pelota pegó en el cuerpo. El del VAR le dice, no pegó en el cuerpo, pegó en la mano. Ven y revise. Es una acción perdida. Va y revisa. Esta es la más polémica de todas. ¿Están seguros que esa mano no era penal? ¿Seguros era completamente? Penal. Ya lo vamos a ver. Pues yo estaba acá con cinco personas. ¿Y esto? Y los cinco dijimos lo mismo. ¿Y esto?
Era penal. Esta tengo una duda por las tomas, pero lo veremos ahora más adelante. Porque hay una falta previa. Eso fue al minuto 90, ¿qué no? Al 88. O sea, ya se estaba acabando el partido. El segundo tiempo muy tranquilo, Guillo, ¿no? El moral 5-3. No, no. Lo que pasó en el segundo tiempo fue en el tiempo de adición. Pero a ver, nosotros... Bueno, no sé si ustedes, pero yo que he hablado tanto de la mecánica del movimiento, de las situaciones de juego... Déjala que ruede esa no puede y ya lo vamos a analizar. Eso no pudo haberlo pitado penal. Eso no pudo haberlo pitado penal. Pero pito penal. O lo pito penal. Pito penal. Va, penal. Pero a ver, mano hay. Mano hay. El tema es... La falta previa. Si hay falta o no hay falta. Pero hay falta previa. Porque si no hubiera falta, es una mano enorme. Porque esas manos ya de apoyo y eso ya... Pero hace no. 6 meses cambió y eso se pita. Si hubiera sido falta previa, hubiera pitado falta. ¿Pero fue infracción o no fue infracción? Por eso. Ese es el esa es la discusión. Esa es la discusión. Y que lo discutimos ayer con Pablo y con los compañeros que y después esta es una ingenuidad del, aquí se dio ventaja Águilas, exactamente. No, pues esto yo creo que no deberíamos ni meterlo en las polémicas. Claro, no. Esto, lo polémico es que el árbitro que estaba al lado, Carlos Betancur, no haya pitado penal de uno. Era muy claro el penal. Para mí el VAR salvó más a Betancur que perjudicarlo realmente, porque Betancur no vio esto. No, y estaba al lado. Un penal del tamaño del departamento de Risaralda. Ahora, la ingenuidad del juego que está marcando. Mateo Puerta. ¿Para qué hacer ese penal? ¿Para qué acompañarlo? Casi lo lesiona. Acompañalo, papi, acompañalo. Minuto 90 más 4. Fue esta jugada. Tenía el partido ganado Águilas. Yo sí le pido a Julián y a la producción que esta la pongan en la polémica. Sí, sí, va a estar. ¿Cómo? Sí. No. ¿Me decís Contreras a mí? Sí, sí. ¿Me decís Contreras a mí? Sí, sí. Porque J. Betancur. John Jairo, por favor, John Jairo. No, cuando lleguemos al punto de la jugada, le voy a decir por qué. J. Betancur. No, le voy a decir para Pereira. Ahorita J. J. va a decir que fue penal, que era penal. El moral 5-6-4. Muy bien, Ramírez, le pegó, muy bien. Era un penal importante, ¿eh? Es el goleador, ¿no? El Pereira. No, claro, pero siempre los cobra así, al América se lo cobra igual. Contra Junior, ¿no? No, bueno, y de convertir contra América. Sí, contra América fue señor. Lleva 3 penales seguidos pateados. Sí. Y este lo cobró a la malla del costado. La malla chiquita. Excelente. Cuando la pelota pega en la malla del costado, siempre es un golazo. Inatajable. Es verdad. Siempre. Muy bien. Hay cosas muy poquitas que son verdad en el fútbol. Esa es una de ellas. La pelota pega en la malla del costado y el gol... No llega el arquero nunca. Es que no llega, o sea... Por ejemplo, el gol de Leo Castro. Sí, ¿dónde Kevin pegó? Qué bien que le pegó. En la malla... Y es divino. O cuando pega... Eso es cierto, pero hay otras que son grandes mentiras. A ver, que se han metido. Esa de que el resultado más peligroso del fútbol es el 2-0. Eso no es una mentira, es una tontería. Es una mentirota. Y que todos los autogoles son bonitos. O equipo con 10 líbrame, señor. O equipos con 10 líbranos, señor. O que el arquero es intocable. Bueno, equipo que gana no se toca, eso es verdad. Equipo que gana no se toca. Yo no lo toco, papá. Equipo que gana no se toca. La sección que más otra me gusta gran mentira, a mí en una reunión de comité ejecutivo del Deportivo Cali hay decisiones. Es una gran mentira. Ayer decidieron, papá, se fue el número de la junta directiva. Hubo decisiones. La sección que más me encanta a mí de Saque Largo es esta. Las polémicas. No. Vamos a hacerle cortinilla y todo. Claro. No. La sección se debería llamar... Era penal. Era penal. Ese debería ser el nombre de la sección. Era penal. Bueno, ¿era penal o penal. No era penal? Penalazo. ¿Era penal o no era penal? Pero penalazo. Hay una toma de frente donde se observa claramente que el balón pega primero en Pegoso, en la cadera y de ahí sube al brazo. Ojo con hay eso. Hay que tener en cuenta dos variables, ¿no? Ojo con eso. Pegoso primero la toca, ¿cierto? Toca, ¿no? Sí, claro, vea. Sí, Pegoso primero y después la cadera. Luego pega en la cadera y después en el brazo. Y después en el brazo. No, eso es una sucesión de acciones que hace ¡juegue! Dijo el árbitro. No, se equivocó el árbitro. Y yo soy con Betancur. ¡Juegue! No, eso es penal. No, para esa, mí no es, esa mano para abierta mí no, no tiene nada para que hacer no ahí. Pero ¿cómo que está saltando, Jota? Pero es que Jota. No, esa mano abierta. La recomendación es que si pega en una extremidad y después va al brazo, no es penal. No, eso era antes. No. Devuélvala. Las manos de rebote. A menos que la pelota vaya en dirección al arco. Las manos de rebote. Si la pelota va en dirección al arco. Hasta donde tengo entendido, las manos de rebote se sancionaban antes como jugadas lícitas. Las manos de rebote ahora, dependiendo de dónde está el brazo, la amplitud del cuerpo, el movimiento adicional. ¿Quién está con Jota? Para mí eso es penal. ¿Quién está con Jota? Estaba más solo que Pinochet del día de la No, para mí es penal. Para mí es penal. Jota, mire. Para mí mírela es penal. Mírela acá. Usted dice que esa mano no tiene que estar ahí. No. Mire, esta mano está donde está esta mano
¿Dónde está esta mano? ¿Dónde está esta mano? ¿Dónde está esta mano? ¿Qué quiere decir eso? Posición, posición natural. ¿Dónde está esta mano? ¿Dónde está esta mano? Posición natural. Posición natural. No. Esta mano está exactamente donde están todas estas manos, vea. No. Todas. No. Mire, esta. Matador. Esta. Esa acción es parecida a la de Sierra contra Patriotas. Sin contarle que esta mano está donde está esta mano, donde está esta mano, donde está esta mano, donde está esta mano, donde está la mano de este hincho que está acá levantando los brazos. Exactamente. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Es una posición natural. Porque si yo voy a la espalda de la marca de un jugador, voy a la espalda, que es mucho más natural. ¿Y cómo tiene que ir? Es mucho más natural. ¿Y cómo tiene que ir? Vení, márcame. ¿Cómo vas a marcar? Si yo voy a la marca de este muchacho, ¿cómo yo voy a voy en una posición natural, pero lo que me indica, la indicación es, vaya con los brazos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Lo han dicho mil veces. Salta con las manos atrás, marca a alguien con las manos atrás. Muchachos, en el espíritu de la norma, puede que todos ustedes estén de acuerdo en muchos detalles en los que yo también podría estar de acuerdo. Pero lo que se sancionan son hechos. Sí. Son hechos, no intenciones. ¿Cuál es el hecho ahí? ¿Dónde dice el reglamento que usted tiene que tener las manos atrás y que esto es una posición natural? No, Julián, venga. Vamos a hablar del reglamento. Sí. ¿En dónde expresamente el reglamento literalmente habla de posiciones naturales? Acá. Muéstreme. Se lo muestro. ¿Qué indica posición natural? Gracias. Léalo, Pablito, por favor. Defíname posición natural. Ya le digo, posición natural. Defínamela. No, defíname. Yo quiero saber que me definan posición natural. Le voy a definir una posición natural. Esa imagen que usted pueda justificar la mano, la posición de la mano con el movimiento del cuerpo. Hagamos un repaso del reglamento que nunca sobre. Muchas acciones de posición natural cometer infracción en lugar de más. Le voy a decir una cosa. Esto no es una posición natural. Eso no es natural. Esto no es natural. Pero para el reglamento nuevo sí lo es. Entonces es una contradicción. No, Entonces, si esto no es una posición natural, perdóneme, de una jugada de penal, es una contradicción tremenda. Pero están omitiendo lo principal y lo que juzgó el árbitro, que es el toque primero de la cintura al brazo. Eso es verdad. Porque sí nos dijeron en el curso que todos tomamos que cada jugador debe estar pendiente porque en cualquier momento el balón le puede llegar al brazo o la mano, ¿sí? Pero si viene de rebote, ya ahí la intención cambia. Sigue yo. Pero el rebote se anula si el balón tiene dirección de arco. Claro, exacto, sí. Ojo, si el balón porque está por encima la dirección del arco que el rebote. Claro, si esa pelota, si la trayectoria de la pelota era el arco, así le pegue acá primero, chao. Matador. No hay nada que hacer. Y si en ese centro no la toca antes el Pecoso, no le toca a Marco Pérez acá y después pega en la mano, es decir, si del córner viene directamente acá, es penal. Penal. Entonces, para el señor Yeye, ¿era penal? Sí. Para el señor Guillermo Arango, ¿no era penal? Para el señor Maral, ¿no era penal? No. Para Pablito, no era penal. Y para mí, no era penal. Segúndale, para mi cada quien saque. A ver. Esta para mí es la más polémica. Póngamela aquí. Hay infracción. Y se aguanta que la repita las veces que yo quiera, porque yo estoy conduciendo yo. Ahí está Eduardo Luis que dice. Hay que decir algo. El árbitro no la pitó. En primera instancia, el árbitro no pitó. Y la está mirando, la tiene al lado. Mire, la vio. ¿Sabes que no hay falta? Completica. No hay falta. Se resbala sobre el jugador. Se ve mal la falta en esta toma. Y es penal. Pero, Guillo, hay que mirarle los pies. Mírale los pies. Se resbala solo. Explico lo que me pasó en la transmisión. Yo la primera toma. Y yo digo, uy, si hay falta. Pero veo esta, y es que mira, el jugador se está cayendo. Claro, se está resbalando. Pierde el control de su cuerpo. Sí. Exacto. Entonces es penal. No, pero déjenla seguir hasta que la toca con la mano. Déjenla seguir, muchachos. A ver. Gerson Mosquera se está resbalando, se cae, extiende los brazos de una manera antinatural. Hay una imagen donde Gerson Mosquera ve dónde está el balón. Sí. Mire, ahí lo ve, ahí ve dónde está el balón. Es penal. Es penal. Y ya lo veo al matador que va a empezar con Él está solamente mirando el balón. Está pensando el cuello. Y ahí está.
Es penal, espere, clarísimo. Con esa toma es clarísimo. Devuélvala. Ah, okay. Se cayó el jugador del Pereira. Es así. Es penal. Resbala. Bueno, listo. Entonces, resbala. Les voy a preguntar a cada uno, ¿cierto? Porque aquí la voy a repetir varias veces. Qué raro. Y no está Eduardo Luis para que venga que no. Papurri. Era penal. Papurri. Yo creo que era penal. Para usted era penal. ¿Pablito? Para mí era penal. ¿Jota? Penal. Penal, mano. Penal. ¿Por qué para vos no, Matador? Estoy más solo que qué. ¿Por qué vas a decir que es penal si está clarísimo que se cae el jugador? Mire, es que ahí se ve cuando está mirando el balón. Ahí está mirando el balón. Para. No hay falta. Déjale. El brazo. Convengamos una cosa. El brazo. ¿Aquí hay falta? No. Ya los dos están... No. Se resbala el del Pereira. En ningún momento hay falta de nadie ahí. No hay falta. Para mí no. De esas falticas que puedan otro lado del campo hasta las pitan. Pero digamos que... sí, está bien, no hay falta. Déjela rodar. Él está viendo la pelota. Él ahí... No, es que mire ya el brazo lo manda hacia atrás. No, devuélvalo. Primero le pega en el brazo y después en la mano. El contacto del brazo no es penal, el de la mano sí. Yo tengo... Bueno, espera, buen punto. ¿Qué? La pelota primero pega... En el brazo. En el brazo. No, eso es fortuito, sí, exacto. Es fortuito, pero pega en el brazo. Sí, pega en el brazo. Pero, a ver, yo... A ver, para un momento. Déjela. El señor Julián Tellez, a quien siempre considerado una persona coherente, consecuente... Así como dijo que la mano anterior... Avance. Era una mano supuestamente natural. Ese brazo ahí arriba no tiene nada que hacer. Mire. Devuélvala. Es que quiero que veamos las dos cosas que quiero... Primero pegan el... Ahí le pegan el brazo. Primero pegan el brazo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Claro, ahí. Cuando pegan el brazo, la pelota se desvía. O sea, porque pegan el brazo, ¿o no? Sí. Ok, déjela rodar. Mira cómo va a justificar que no era penal. Y ahora le pega en la mano. Ahora le pega en la mano. Entonces, producto de que la pelota primero pega en el brazo y después pega en la mano, obviamente la pelota tiene su contacto contra la mano. Y entonces, es penal, Matador. Hay que hacer claridad. ¿Usted cree que ese man, con un tipo encima, cayéndose de espaldas, puede manipular la mano? ¿Puede decir la quito de ahí? Pero son acciones. Sean serios, hermano. No son intenciones, son acciones. Estoy justificando que la pelota pegó en la mano. ¿Quién genera el contacto? ¿Quién genera el contacto? Posición natural de la mano. No hay forma de que se quite la mano de ahí. Al colocar su mano en dicha posición, el jugador se arriesga que el balón golpee. ¿Usted cree que ese man quiso poner la mano ahí? ¿Qué hace esa mano ahí? Es que no están pitando la primera. Se cayó de espaldas. Le están dando el movimiento adicional. Y le voy a dar una mala noticia. Hace 6 meses, y lo acaba de aclarar, Pablo Ríos, quitaron lo de las manos de apoyo. Ahora las manos de apoyo también son penal. Estemos de acuerdo o no, yo no las pitaría, pero están dentro del reglamento. Las manos de apoyo son consideradas penales. Se cayó de espaldas. ¿Cómo hace para quitarse ese man de ahí? Pero en la primera se está sosteniendo. Le pregunto, está bien. Oiga, para ustedes es posición antinatural. ¿La mano dónde tiene que ir? ¿Dónde? Ahí, dígame. ¿Para dónde tiene que echarla? ¡Por Dios, se está cayendo de espaldas! Hay un movimiento adicional de esa mano. Pero se está cayendo... Pero, Matador, extender la mano así, o sea... Es un movimiento adicional. Me tocó tirarme, hermano. Vea, si yo me caigo... ¿Qué hace mi mano? Ahí no la extendiste. ¿Qué hace mi mano? Tírate de espaldas. Haceme el favorito. Se daña la puntada. Tírate de espaldas. Ahí va el mío. Julián. ¿Se puede el barbillo? Sí, quiero ver la mano tuya. Quiero ver el barbillo. Mira, por favor, vení. Tu mano hizo esto. Sí, hizo esto. No, para. Hizo esto. Mosquera hizo esto. Ay, pero Pablo, por Dios, la mano va hacia atrás. Hay bar mío, si quiere, se puede, me agarraron. Julián, o lo vuelvo a hacer. Julián. Naturalmente. Hay algo. Julián, lo voy a volver a hacer. Julián, ya te lo van a mostrar. Hay algo que castiga al jugador del Pereira. A ver, ¿qué cosa? No lo has analizado porque creo que todos coincidimos que es penal. Sí. Y es
él se queda mirando la pelota y sí, cuando ve la pelota, saca la mano. Claro, el movimiento saca la mano. Se queda mirando el balón. Sabe la pelota. Una cosa es hacer esto, caer así, y otra cosa es hacer eso. Ese movimiento lo condena. Está bien, Botas. Eso lo vende. Decime una cosa, ¿qué tiene que hacer ese muchacho para que no sea penal ahí? Eso lo vende. ¿Qué tiene que hacer? No extender la mano así, Julián. ¿No qué? No extender la mano como la extendió. La gente del Pereira está molesto no por el movimiento del brazo de Mosquera, sino por la falta, la supuesta falta. No, eso falta es lo que están discutiendo. No hubo falta, más que lo de la mano. Uno que otro habla de tu tema, pero le doy la mala noticia. Las manos de apoyo también son penal. Pero Guillermo, yo no me peleé a mí, no, peleé con los viejitos pero amigos eso no es una mano de apoyo, de Mariano del IFAB. Eso no es una, mano de apoyo. Mírame, ese muchacho se... Son todos los contemporáneos de Papurro. No, ese muchacho se cayó de para atrás. Eso no es una mano de apoyo. No, la primera es mano de apoyo. La primera, la otra no. Tírate. Tranquilo. No, no, va a tirar porque estos transportadores cuesta plata. Convengamos algo. ¿Quieres? Venga, venga. ¿La hago otra vez? No, no, no. Venga. No, porque no la agarraron. Sí la agarraron. No, que el ingeniero. No te levanta más. Sí la agarraron. Quiero el bar mío. Venga, convengamos algo. Hay muchas cosas en las que todos están de acuerdo, no se deberían pitar, ¿cierto? Algunas manos, algunas faltas, algunas infracciones que para ustedes que jugaron fútbol y para nosotros que llevamos tantos años viéndolas, decimos, es increíble que piten eso. Eso no lo pueden pitar porque hacen parte de la mecánica del movimiento, por la física natural, por todo lo que ustedes quieran. Pero como dice el señor Arango, lastimosamente, el reglamento, muy en contra de lo que nosotros quisiéramos, dice otra cosa. O sea, ¿usted cree que en este caso el reglamento está perjudicando una mano natural? Podría ser. Gracias, Jota. Pero gracias. Es penal, Juli. Es penal. Pero es penal, Juli. Pido VAR. Pero es penal. Vamos al VAR. Vamos al VAR de saque largo. VAR de saque largo. Mira tu brazo derecho, matador. Mira mi brazo derecho. ¡Mira mi brazo derecho! ¡Te das cuenta! ¡Mira mi brazo derecho! ¡No me dejan ahí! ¡Se sostiene, con los codos! ¡Mira mi brazo! ¡Mira la panza! ¡Por eso! ¡Mira mi brazo! ¡Mira mi brazo! ¡Sí, mira tu brazo! ¡Por eso! ¡La barriga que tenés! ¡Tapate esa barriga, por el amor de Dios! ¡Tapate esa barriga! ¡Y le pido la producción! ¡Mira mi brazo! ¡Mira mi brazo! ¡Ningún movimiento adicional! ¡Ah, ponémela aquí! ¡Ningún movimiento adicional! ¡Puedes partir la pantalla! ¡Puedes partir! ¡No hagas eso porque queda mal! ¡Puedes partir la pantalla! ¡Mi madre! ¡No le vayas a ver! Misma caída. Matador, te estás pegando un tiro en el pie con ese bate. Es la misma caída. Podemos no partir la deportiva. Esto está parecido a lo del gol de Benzema con la rodilla, ¿no? Se está acercando. Porque aquí no vamos a hablar. ¿Qué colegios en Bucaramanga? ¿Colegio La Salle? Colegio La Salle. ¿Quién le dio biología, anatomía, todo esto? Hay que hablar, ¿no? Bueno, estoy preocupado. En fin, señora Vicente. No, que no le partan la pantalla, sino que va peor. Loco no ganas. En fin, sí. No pasa nada. Ahora, Matador, todos en el barco coincidieron y llamaron. El árbitro pensó lo mismo. O sea, es que no hay nadie que te respalde. Por favor, nadie. No hay problema. Penal. Tercera polémica, por Dios. No la me tercera creo que no fue. No me desgasto más con ustedes. No, no me si les voy a discutir. No me les vuelvo a tirar. El penal en favor de Pereira, me levanto y me voy. Jota, no empieza así. Jota, no empieza así. Pues ya te veo. No, que hable Jota. A ver, ¿por qué no es penal? ¿Por qué no es penal? ¿Por qué? Yo no he dicho que no sea penal. Dije, quiero verlo. Está rugando, está rugando. Dije, quiero verlo. No, dije, quiero verlo. Le va a tocar tirarse al piso. Jota es fanático del taekwondo, del karate. Quería ver esta tremenda patada de taekwondo. ¿Sabes qué le dijo Chacho Castro? Le dijo, tenés que pitarla. No. Y lo amonesta. Lo que le dijo Leonel a ese muchacho en el vestuario, no quiero ni pensarlo. Eran tres puntos seguros. Casi que sacaron del medio. Como dice mi amigo de Pereira, pare. ¿Qué pasó? Pare. No, ese muchacho del Deportivo Pereira, ¿quién es, Castro? El Leider Berrío. Ah, Leider Berrío. Es el que le hacen la falta. ¿Recuerdan ustedes, señores de saque largo, ecuánimes y siempre objetivos, analistas de saque largo? Sí. ¿Recuerdan ustedes que hubo un penal a favor de Nacional? Creo que fue contra Dorlan o contra Dorlan, en el que ustedes analizaron que ese muchacho venía arrastrando el... No, fue Junior. Ah, venía Botas, arrastrando el pie. Serio, Jota. Si no hay nadie más penal que cualquier cosa, hombre. No, recuérdenlo. El muchacho le metió una patada. Recuérdenlo. ¿Qué viene eso? Recuérdenlo. O sea, ¿no era penal para usted? Lo dudo. No, John Jairo, por favor, John Jairo. Guillermo, lo dudo. Es del tamaño del departamento de Risaralda este penal. Por favor. Es enorme. Era penal. Era penalazo. Era penalazo. Pablo. Cuando vayamos a un curso de arbitraje la próxima vez, este va a ser un ejemplo de penal. Es penal. Y casi lo lesiona. Y para mí le digo una cosa, eso es penal y tres fechas por fuera del equipo. No, tampoco. Así, por ingenuo. Sí, vamos a dejarlo, muchachos. Tiene los tres puntos en el bolsillo. Minuto 94. Acompañalo. Si tiras una plancha dentro del área, ganando 2-1, el minuto 94...
O la ganas o la ganas. Pero Matador, claro, además acabaron de hacer el 2-1 en el minuto 92. Es que no se puede creer. Y una jugada polémica que cualquier... Lo miraba fijo, claro, y cobraba penal. Y además, o sea, están jugando de visitante. Claro, la tribuna enardecida, no, claro, por favor. Total. Bueno, no. O ganas o ganas. Pobre Mateo Puerta, hombre. Sí, y los compañeros quedan mirando a Mateo Puerta. Sí, sí, como diciendo, ¿qué hiciste, papá, Mateo, papá, por Dios? Todo bien, no pasa nada. Y casi lesiona a Berrío, bueno, además. Ahí estaban las polémicas, me encanta esa sección, me encanta. Sí, sí, se nota, se nota. Me encanta. Repitiendo, y vamos a tener para aquí en Saque Largo, así como hoy también. No. Hay que tener Saque Largo para explicar las cosas. Ay, por favor. Ahí tenemos el código QR del partido del Medellín ante el Deportivo, pero lindo partido, ¿yo? Lindo partido del Deportivo Independiente Medellín. Medellín descansadito. Ante el Deportivo Pereira. Ahí está. Exactamente, Winsport Online. Estaremos en ese juego. Y aquí para Winsport Más. Ahí está, Winsport Más. Winsport Online, código QR para que ustedes puedan ver este partido lindo del Deportivo Independiente Medellín ante el Deportivo Pereira, los dos. No, Pereira está clasificado, Medellín está fuera, ¿no? Medellín, sí, sí, está fuera. Pasa que tiene un partido pendiente. Tiene que ganar. Bueno, terminada la fecha 12, creo que ya no tengo más partido de la fecha 12, ¿cierto? Hay uno contargado que es el de Millonario Medellín. Hay uno pendiente que se jugará más adelante, pero digamos que ya. Medellín Millonario, 26 de octubre. Tabla de posiciones. Millonario Medellín. Tabla de posiciones. Y vamos a la pausa, porque voy a leer después de la pausa la tercera pregunta para que se lleven la camiseta del Atlético Bucaramanga, que está muy pendiente. Después de la pausa, la tercera pregunta. ¿Me regalan la tabla, sí, por favor? A ver. Gracias, muchachos, gracias. Gracias a mi producción, que trabaja incansablemente desde las 8 de la mañana para que todo salga perfectamente bien aquí en Saque Largo. Así te duela, papurri. Trabajan desde las 8. Lambón. Son como vos, vago. Da, Gil. Bien. Punto número uno. Gil es el que juega en el Unión. Nicolás. Sí, Nicolás. Luego los de Unión faltan. Luego los de Unión. Luego los de Unión faltan. Bueno, Millonario, 24 puntos. ¿Oís? Los mismos puntos. Es un campañón. Los mismos puntos. Extraordinario. Campañón de la verdad, el equipo de David Ferreira, qué locura. Ahora, ¿de cómo? ¿De quién? De David Ferreira. No, 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 de Claudio Rodríguez, papi. Preguntale al presidente. Cuando se enfrentaron Millonarios y el Magdalena Millonario, le dio un baile en Santa Marta. Bueno, ahí un jugador menos. Pero de juego hay una diferencia. Pero mira, un jugador menos, papi, no te acordás. Mirame esta diferencia. Le tiran pullas a un equipo que está segundo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Insólito. Mirame esta diferencia, más 12. Más dos. Por eso. El que tiene mayor diferencia después de Millonarios es América y Nacional con más 5 y Águilas. De resto, la campaña. Mira la campaña de América. Habrá igualdad de puntos, pero el juego es muy diferente. Y le queda un partido precisamente por esta fecha número 2. Que Unión Madera juegue con lo que tiene igual que Millonarios. Insólito. Unión. Insólito, muchachos. Unión, 24 puntos. Démosle valor a Unión Madera un poquito, por lo menos. Pablito siendo amigos en Santa Marta, ¿no? Es increíble. No, no. Unión, 24 puntos. No, 12 partidos jugados más 4. América de Cali, tercero, 20 puntos. 12 partidos más 5. Pasto, 20. 12 partidos gran más 4. Gran campaña de Pasto también. Nacional campaña. Se metió, sí señor, 19 puntos, 12 partidos más 5. Águilas, 19, 11 y más 5. Y un partido menos. Pereira, 19, 12 y más 3. 11 Caldas, 18, 11 Caldas. Once Caldas yo lo había probado de tercero. Y jugó mal, después, jugó mal. Yo no sé, Once Caldas lleva como 4 torneos que los primeros 10 partidos está arriba. Y después se desinfla. Y después... Comienza invicto, comienza jugando vamos, bien. Vamos, Once, que te quiero ver ahí en los 8. Vamos, Once, te quiero ver en los 8. Once, Once Caldas. Santa Fe, noveno, 18. 12 partidos, menos 2. Y Medellín tiene 16 puntos con 11 partidos jugados y 0. La siguiente parte de la tabla... Casilla número 11 para Equidad, 16 puntos. Envigado, 16. Junior de Barranquilla. Mm. Qué bravo eso, ¿no? Desde la casa de Don Fa. No, pero Pablo está contento. Pablo le encanta Don Fa Junior. Le encanta Junior. No, pero este no me gusta. Atlético Bucaramanga. Bueno. Atlético Bucaramanga que está peleando puesto de reclasificación para Copa Sudamericana. 14, Tolima 12, Petrolera 12, Jaguares 10, Patriotas 9. El Deportivo Cali que abandonó la última casilla la fecha anterior con 8 unidades y Cortuluá que sigue perdiendo 6 puntos. Se enfrenta mañana 6 puntos. Los coleros. Bien, señoras y señores, vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial aquí y al volver la tercera pregunta, la tercera preguntica para que ustedes encuentren el código del show y se puedan llevar la camiseta del glorioso Atlético Bucaramanga. Pausa aquí en Saque Largo y ya regresamos. Hacia el centro, balón que va cayendo, el cabezazo, pelota al fondo, Marco Pérez, de película. Marquinhos, gol.
pelota quieta, el centro, el tiro de esquina de Auli, Oliveros, como con la mano, se la puso perfecto. Señoras y señores, volvemos a sacar algo entonces después de esa linda pauta. A ver, métale a Santa Fecito que también está peleando duro, vamos, yo sé que dolió, lo del Bucaramanga dolió, pero vamos a apoyar a León también. Viendo Piñarete, tenemos más trinos de la gente que está aportando sus opiniones con el numeral Saque Largo Win y además tenemos algunos audios. Claro que sí, vamos a quemar teclado, como diría el gran Hugo Cifuentes. Mylon Mendoza nos dice, muy buenas tardes a todos, para mí los tres deben ser Sinisterra, Falcao y Lucho Díaz. Saludos desde la Samaria. Abrazo, Mylon. Nos dice Jonathan, numeral Saque Largo Win, mi tridente debe ser Luis Díaz, Santos Borré y Luis Sinisterra. Estos partidos son para probar. Saludos desde Villavicencio. ¿De dónde es Luis Sinisterra? De Santander de Quilichao. Bien, Cauca. Saludos. Cauca. José Vicente Telles. Matado. Oiga, buenas, primo. El Mopri. Buenas tardes desde Bogotá, Suba. Los tres de arriba son Díaz, Sinisterra y Carrascal. Saludos a todos. Julián, quiero la camiseta del segundo mejor equipo del mundo, Atlético Bucaramanga. ¿Y cuál es el primero, José? ¿Cuál será el primero? ¿Sabe? Bueno. Juan Eugenio Ríos nos dice, los tres de arriba, Luis Díaz, Falcao y Sinisterra. Saludos desde la Estrella, Antioquia. Y a María Ome. Qué nos lindo. Dice Esteban, hincha Atlético Nacional, numeral Saque Largo Win. Buenas tardes, muchachos. Apoyando al Verdolaga, viendo el mejor programa de las tardes. Mis tres son Luchito Díaz, El Tigre, Juan Guillermo Cuadrado. Saludos a la mesa de trabajo desde Medellín, Barrio Belén, La Mota. Un abrazo para usted, Barrio. ¿Cuántos Belén hay, Pablo, en Medellín? ¿Cuántos Belén hay? No sé cuántos, pero ya hay varios. Hay 8 o 9, ¿no? Sí, varios. Bueno. Oiga, Supiñán es que le falta prensa, ¿o qué pasa? Sí, yo creo que es eso. Hace muchos goles, hacía gol en Portugal, hacía gol en Inglaterra, pero nadie habla de Supiñán. Es como algo también de desconocimiento, como que la gente no lo tiene tan en radar. Pero pues por cuestión de prensa, de difusión. No, pero a ver, vamos a convenir algo. Nadie conocía a Carlos Sánchez cuando el profesor Pinto lo trajo desde Uruguay a la Selección Colombia. Es cierto. No, y nadie lo pedía. Es que yo me refiero a que no lo pide la gente Estupiñán, sí. Ni para la convocatoria, obviamente, ni para la titular. Un jugador que no tiene trayectoria en el fútbol colombiano, pues no se va a conocer. Un jugador que todavía no ha ido a la selección y ha brillado, pues no se va a conocer. Pero entonces, Matador, Estupiñán estuvo en el amistoso contra Arabia. Acá hizo goles con el Once Caldas. O sea, no es un jugador que apareció de la nada. O sea, a mí me parece raro. Claro, pero si Estupiñán creo que era jugado en Nacional, Millonarios o América, yo creo que la cosa es diferente. Seguramente. Bueno, bien, tenemos audio de la gente. Tenemos audio de la gente. A ver, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola. Buenas tardes, señores Saque Largo Win. Un saludo al Papurri. Mi nombre es Cristian. Para mí los tres de arriba serían Luis Díaz por izquierda, Sinisterra por derecha y arriba Radamel Falcao. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿con quién hablo? El señor de Saque Largo, muy buenas tardes. Saludos a todo el staff de Saque Largo. Andrés de la ciudad de Cali, del barrio Meléndez. Eso, Andresito. Mis tres jugadores son Falcao, Díaz y Cuadrado. Saludos. Ustedes, que ya pensionan a Falcao, quiero decirle que la gente, la mayoría, ha votado por Falcao. ¿Yo? Ahí les hablan. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Agradecidos. Buenas tardes. Parce. Los tres de la Selección Colombia. Buenas, niño. Rafael Santos Borré, Luis Díaz y Luis Sinisterra, perfil cambiado. Buena, monstruo. De Bello, Antioquia. Bello, parcero, de Llanita. Qué belleza, hombre. Qué belleza. ¿Qué ¿Sabe que el que sí bajó bastante bueno. su votación es Santos Borré? Hace sí. tres meses, varios hicimos ese ejercicio y era mes, titular. Un mes. Es que Rafa cuando ya jugó Rafa la final de la UEFA Europa League. No, por eso. Pero es que ya no es titular en el Frankfurt. Y cuando juega, está jugando como extremo porque Moloko, la moda. Colomboani, que llegó esta temporada. O sea, la moda. Yo la en moda. Mi equipo puse a Díaz, en ese entonces que hicimos ese ejercicio, Díaz, Sinisterra y Santos Borré. Ya hoy no, porque su momento no es el y, es, y el de Estupiñán sí es bueno. Sí. O sea que a la selección hay que poner cuando haga gol y cuando no, entonces lo sobre todo el 9. Sí, el 9, porque ¿sí? vea que por historia llamamos a muchos y... Vea usted. Nada. Vea usted. Y Estupiñán y Sinisterra alcanzaron a jugar juntos en el Once Caldas. Véala. Esto es una belleza. Ah, claro. Mira. Esto es una lindura. Antes de irse... Vea la belleza, vea. La del Atlético Bucaramanga. La del Atlético Bucaramanga se va a ir hoy aquí en Saque Largo. Primera pregunta. ¿Cuántos goles tiene Dairo Mauricio Moreno en la Liga Betplay 2022, 2, o sea, en este semestre? Correcto. Segunda pregunta.
¿Cuántos pases tiene Sherman Cárdenas en la Liga BetPlay 2022? Pases, no pases gol. No pases gol. ¿Cuántos pases en todos los partidos? ¿Cuántos pases? Es una respuesta de tres dígitos. Claro. Ahí les tiro el dato. Uy, está brava. Es una respuesta de tres dígitos. Y le pueden consultar en winsports.co. Y la tercera. Y la tercera. ¿Cuántas atajadas tiene Juan Camilo Chaverra en la Liga BetPlay 2022? Uso muchas. ¿Cuántas atajadas tiene Juan Camilo Chaverra en la Liga BetPlay 2022? Sale figura permanentemente. Son tres preguntas. Ya tienen las preguntas para que encuentren el código del show y nos entreguen la respuesta. Mata. El primero que escriba @saquelargowin con el numeral saquelargowin, se tomen la selfie y coloquen el código del show con las tres respuestas de nuestra incógnita del día de hoy, se va a llevar la camiseta del Atlético Bucaramanga. ¿Cuántos dígitos debe tener? Seis dígitos, ¿no? Y no hay más preguntas, ¿cierto? Son seis. No hay más preguntas. O sea, Dairo, un dígito. Sí. Sherman, tres dígitos. ¿Y esta? Chaverra, dos. Ahí están los seis. Bueno, ahí están. Ahí están los seis. Bien, perfecto. Nos vamos entonces para terminar con la sección de las tablas, ¿cierto? Tenemos la tabla del descenso y la tabla de la regla. La del descenso está tremenda. La del descenso está lindísima. Bien. Tremenda. Regáleme entonces la tabla de... descenso. Ah. El descenso. El descenso. Campaña. Qué enredada la Alianza. Es una cosa lindísima. No, es increíble. Mira la Unión donde va, por Dios. Que haya gente que critique. No lo puedo creer. El equipo de David Ferreira, mira dónde va, papurri. ¿Qué? De David Ferreira. Ah, bueno. Digamos que el del Caballo Márquez. El del Caballo Márquez, para que no pelee. El señor lo mató. No. El señor Guillermo Arango lo mató. ¿Qué dijo? Que ahora es el corcel bananero, le dice. No. Tremendo, claro, es que ya el caballo le dice todo el mundo. O sea, oígale el Pegaso. Hablaste con un jugador, señor Magdalena. Sí. ¿Quién es el entrenador? David Vega me dijo, el entrenador es Claudio Rodríguez. Obvio, desde eso no lo discuto más. Pero es obvio que Claudio Rodríguez, muchacho, basta de mala intención. Claudio Rodríguez y David Ferreira. Eso sí. Puede, también trabaja, por supuesto que trabaja. Cortuluá. Con cara de descender que cambió el técnico. Sí, está. ¿Cuántas veces ha vuelto el profesor Velasco? Ya va por el curso de Comesaña, creo que son cuatro. Cuatro. Bueno, sí, está ahí, va, ahí va. Bien. Faltan cero, seis, profe. 0.81. Pregunta, ¿no está sentenciado Cortuluá, ¿no? Patriota no, está descendiendo también. No, todavía no. 0.91. El promedio es diferente, entonces. 0.91. Y el tema aquí es que se puso tan peluda la cosa para estos dos, que mire ya el promedio como salta de 0.81 y 0.91 a 1.08. Vale. O sea, pero, la verdad... Pero hermano, no ganan lo que les queda, chao el amigo. Pregunto, Mariano, la diferencia en partidos, ¿cómo medimos? Yo no lo tengo muy claro. ¿Cómo medimos la diferencia entre 0.91 y 1.08 en cuanto a partidos? Difícil, no se puede. Son tres partidos. Hay dos equipos. No se puede. Sí, hay dos equipos que, como son recientemente descendidos, cuando ganan suben mucho y cuando pierden bajan mucho, que son Cortuluá y Unión Magdalena. En cambio el resto, Patriotas, suman Alianza, el promedio de esperanza, no es... sumen tres temporadas. Pero no es que por ganar, por ejemplo, suben tres décimas de los tres puntos. No, depende. Hay que hacer simplemente. Hay que hacer la ecuación. Contando los partidos que han jugado recientemente. Eso mismo. Entonces eso obviamente es más difícil puntuar porque si empatas. Pues obviamente pero no vea, te sube mucho. Es dividir el número de puntos por el número de partidos jugados. Claro. ¿Qué pasa? Este tiene apenas 32 y este tiene 90. Entonces, por eso es que divide diferente. Claro. Pero 82 dividido 90 da 0.91. El problema de Cortuluá es que perdió mucho. Y digamos, el beneficio para Unión es que ganó mucho. Entonces, ganando mucho, subió mucho, creció mucho en su promedio. Bien, es así. El descenso entonces, Cortuluá y Patriotas están descendiendo hasta esta hora. Alianza Petro... Ojo, Alianza, ¿no? Ojalá. 1.08. Se está metiendo. Unión Magdalena 1.09. Aguares 1.18, que ya va a jugar. Y ya tengo a corresponsal en la ciudad de Montería contra el Bucaramanga Manchester. Once Caldas 1.22, Pereira 1.23, Águilas 1.28, Pasto 1.28 y Bucaramanga 1.29. Y vamos a la tabla que nos importa también mucho en este segundo semestre, que es la de la reclasificación. Aquí vamos a encontrar cupos para torneos internacionales. Recordemos pues que Nacional ya tiene cupo a Copa Libertadores. Sí, señor. ¿Cierto? Por ser campeón del primer torneo. Libera. Y Millonarios tiene dos opciones. Ya está en final de Copa. Tiene tres. No, para sacarlo de acá. Ya tiene Copa, final de Copa,
me imagino, estarán cuadrangulares, no tengo ninguna duda, sería la segunda. Y si llega a conseguir alguno de los dos títulos, liberará un cupo para el tercero, que sería Deportes Tolima. La reclamo así, 72 millonarios, 70 Nacional, 68 Tolima, que inclusive con la campaña tan mala que ha tenido, sí, fue sí, tan no, bueno el primer semestre que... Claro, obviamente. Es pues que el resto ha sido muy regular. Medellín 61, también. Junior 55, Equidad 55, Bucaramanga séptimo, 49. Y aquí, Envigado, 48 puntos en la tabla de. Ahí está el Matador, los 8 clasificados del semestre anterior. Siguen ahí arriba. Bueno, tengo a José, ¿cierto? Tengo a José. Bueno, tengo a don José, que está muy listo allí en el Estadio Jaraguay, en Montería. Don José González, previo al partido entre Jaguares y Atlético Bucaramanga. Jaguares, que tiene un jugador que también estuvo en el Atlético Bucaramanga, Pablo Rojas, y que sí, se ha convertido casi que como en el insignia del arco felino. Qué bueno, bueno de felinos, don José González, bienvenido al show. Me encanta saludarlo, caballero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un abrazo para usted, para todos los compañeros del panel de Saque Largo. Aquí estamos en la ciudad de Montería, en el Estadio Municipal Jaraguay, que alberga el partido de esta tarde entre el cuadro Atlético Bucaramanga y el equipo Jaguares de Córdoba. Dos equipos que están por fuera del grupo de los 8, pero hay uno que tiene, creo que, mejores posibilidades que otro, que es el Atlético Bucaramanga. Está en la posición 14, tiene 14 puntos. Ganó el último partido en una victoria épica en el remate del encuentro. 2 goles de Dairo Moreno le permitieron sumar de a 3, y eso sirve de envío anímico para venir por 3 puntos acá a la ciudad de Montería, en donde nunca han ganado. Van a tener algunas variantes, 3 novedades en relación al partido anterior, pero el equipo que va a tener al frente Jaguares, que tiene más urgencia porque está en la posición 17, este sí que afronta inconvenientes, porque hace una campaña irregular, hace rato que no gana, pero además tiene un cuadro clínico bastante preocupante. Hay 6 jugadores que están en el departamento médico, pero además de ellos, jugadores claves, como por ejemplo Pablo Rojas, que es un hombre sumamente desequilibrante, quizás el mayor referente que tiene este equipo. En el partido del sábado anterior, cuando perdieron de visitante a Antonio Magdalena, terminó con una lesión muscular que le da una incapacidad de 3 semanas, entonces imagínense la baja. Y ya antes habían perdido durante varios partidos a otros jugadores que creo que después de Pablo Rojas es el más desequilibrante. Hablo de Joiner Vivero, que incluso estuvo en duda para el partido de hoy, pero finalmente le han hecho unas pruebas y se considera por parte del departamento médico, y además la misma actitud del jugador que puede competir, razón por la cual va a ser de la partida. Así que va a ser un partido de 2 equipos sumamente necesitados. Imagínense ustedes, es tan crítica la situación en el cuadro Jaguares en cuanto al aspecto médico y también en cuanto al tema, digamos que rendimiento, que el técnico Alexis Márquez, que recién ha llegado, que apenas dirigió un partido que fue la semana anterior, tendrá 8 modificaciones en su formación titular. Por ejemplo, hoy está la reaparición de Joiner Vivero, regresa Jaime Díaz a marcar la derecha por Harold Gómez, va a jugar Jeremías Meléndez porque tiene un jugador suspendido, va a estar Daniel Padilla como inicialista, le va a dar posibilidad a Breiner de Alba para que juegue como titular, porque no lo ha hecho. En fin, son 8 novedades las que va a tener el cuadro que dirige el profesor Alexis Márquez. Mientras que Armando el Piripi Osman le va a dar, digamos que, continuidad a una buena parte del equipo que le ganó a Santa Fe. Sin embargo, va a tener 3 variantes, como por ejemplo la presencia de Jackson Montaño, que será lateral derecho, para que el jugador David Gómez llegue al sector izquierdo. Va a jugar Ronaldo Taver en la zona media de entrada y le va a dar la posibilidad de titular a Byron Garcés como un extremo, y de esa manera contribuir al juego ofensivo del cuadro Leopardo. Hoy la entrada aquí es gratis para todos los seguidores del cuadro Atlético, del cuadro Jaguares, si vienen con la camiseta del equipo. Y eso sí, tiene un valor para los hinchas del cuadro Atlético Bucaramanga. Temperatura de 28 grados centígrados, ha estado suave, esta temperatura nos encanta, pero va a ser una humedad relativa, digamos que bastante alta. Don José, perfecto informe, muchísimas gracias, hermano. Impecable. Solamente, ¿cómo está la cancha? Bien. Me gusta que me digan de la cancha. ¿La cancha? Sí. Bueno, la cancha no está bien. Esta cancha forma parte de un grupito de canchas en el país que requieren con urgencia atención de la clase dirigencial, de la clase que administra los estadios. Por ejemplo, en su orden, creo que la cancha de Santa Marta requiere cuidado. Seguro. La cancha de Tunja, esta cancha no es la excepción. De hecho, el profesor Armando Piripi Osma, cuando conversamos con él, llegando aquí al estadio, hizo una crítica
digamos que respetuosa, pero creo que enérgica por el estado de la cancha, porque él lo primero que hizo fue llegar, pisarla y encontró que la verdad es una cancha que no tiene no está uniforme y tiene ciertas ondulaciones que atentan contra el buen espectáculo. Perfecto, don José, muchas gracias por su informe, realmente demasiado completo. Para los televidentes hasta ahora tendremos por la pantalla de Win Sport, creo que va a estar Gonzalo de Felice, ¿cierto? Gonza, ¿con quién? Toño Paso. No lo ves, el gigante Toño Paso. Mira, ahí está. El volcán. El volcán, Toño Paso. Si saliera... Toñito, asomate que no te... Grande, Toño, un abrazo para Toño Paso, que va a ser el partido de Jaguar Bucaramanga al lado de Gonzalo de Felice, crack también. Cuando ya tenemos el ganador de esta, mire, venga, don Piña, para que la entregue. Ya tenemos el ganador. ¿Quién es el ganador de esta divinura de camiseta? No, doble ganador con esa foto. ¿Quién es? Muy mal gusto. A ver, muy mal gusto. Dice Fabián. Grande, Fabián. El Bucaramanga, mire, acá sale Goku, creo que es. Por favor. El código del programa es 760736. Sí, señor, perfecto. Dairo lleva 7 goles en la Liga Betplay 2022, segundo semestre. 607 pases de Sherman. Y 36 atajadas de Chaverra. De Chaverra es muy bueno, ¿eh? Señor Fabián. Muy bien. Perfecto, muy bien, Fabián Esparza. Bienvenido, felicitaciones. Por esa foto, bravo, Fabián. Se lleva la camiseta del Atlético Bucaramanga para la Carla. Te vas. Pero bueno, de eso se trataba, que la gente se lleve las camisetas que traemos aquí. O sea, claro que hoy tenemos por ahí pendiente una de Medellín. Se lleva la camiseta de Montanini. Sí, la de Medellín. Falta meter la de Medellín, ¿no? ¿Cierto? O sea, que es muy bueno. No jugó. Sí, no. Señores, cuando juegue, la regalamos. Pausa de Saque Largo y ya regresamos porque les tengo los goles del torneo de la B que van a competir contra los goles de la A. Ojo, pues, póngale bien, pues, cuidado después al volver en Saque Largo, los goles. Las estadísticas de la jornada llegan gracias a Wplay, con mucho power. Unas estadísticas powerosas se presentan por una marca powerosa. Wplay.co, la casa de apuestas con más power. Wplay.co. Autoriza por juegos. Bueno, miren esto, qué lindo. Enfrentamos a Junior y a Millonarios, lo que llevan en la jornada de la Liga Betplay 2022. Dos partidos jugados, 12 y 11. 16 goles para Junior, 19 para Millonarios, goles concedidos 7 para Millonarios, 14 para Junior. Valle Invicta 3 veces para Junior, 6 para Millonarios. Precisión de pase 73.3% para Junior, 83.6%. ¿Qué nivel de Millonarios? 83.6% en la precisión de pases. Tarjetas amarillas 31 Junior, 23 Millonarios. Tarjetas rojas 3 para Millos y 2 para el cuadro Junior de Barranquilla, partido que se va a jugar por la fecha número 13. Partido que se va a jugar por la final de la Copa. No, y por la fecha partido 13 por la también. El fin de semana. Claro, también. Sí. Pero mañana se va a jugar por la final de la Copa. Claro, Millonarios, o sea, sin Montero, sin Ginás y sin Bar. No, este partido es de la fecha de Liga. Exacto. Claro, está. Fecha de Liga. La final de la Copa es la próxima 13. Semana. Claro. Ah, ok. Este es por Liga. Okay. Fecha 13, Liga. Hoy, próxima semana, finalida. No me confundas. Pablito, ¿te das cuenta, Pablito? Si vas a opinar, hermano, no pero me confundas. Si te dije, hombre, no me confundas. Bueno, estamos al aire, muchachos. Ojo con las cuotas que nos trae Wplay. Pero sin enredarse. No, pues entonces cállate. No, yo te estoy ayudando. Pero pará, hermano. Once Caldas Envigado. Paga el local 1.75, 3.30. Ay, qué cosa. Muy bien. No, toca supervisar. 3.35 el empate y 5.25 el visitante. Es muy favorito. Partido entre Once Caldas Envigado. Sí, muy favorito Once Caldas. Junior y Millonarios, partido por la fecha 13. Gracias, señor Ríos. Está parejo. 2.50 paga Junior, 3 paga el empate y 3 paga el visitante. ¿What? ¿Cómo así? Parejito. América Tolima. También parejo. 2.5 paga el local América, 3.00 el empate y 3.10 paga si gana Deportes Tolima. Está lindo. Las cuotas de Wplay.co. Unas estadísticas powerosas se presentan por una marca powerosa. Wplay.co, la casa de apuestas con más power. Wplay.co. Autoriza por juegos. Mira, el primero, producción, usted que trabaja desde las 8 de la mañana incansablemente para que todo salga perfectamente bien en este programa que empieza a las 4 de la tarde. Usted dice que los de la B, vamos con los de la B. Lo que usted diga, producción, vamos con la B. A ver, los goles del torneo de la B. Está buscando cupos para el 2023
en nuestra Liga Betplay. A ver. Eso es de Tigres contra, Leones. Muchachos. Sí, señor. ¿Ah, contra Boca Juniors? Ah, Michael Maecha contra el Boca Juniors de Cali. Ahí juega Nelson Ramos, ¿no? Sí. Sí, ahí bueno. Está Carachito Domínguez también. Ahí está Caracho, sí, señor. O sea, el gol se lo hacen a Nelson. Ahí está Kevin como Núñez. Trastabilla y no. Anticipo listo. Ofensivo. Ah, Michael, Michael. Vamos, Michael. Bien, ahí compites. Cuatro. Este. Matador, decí, pues, lo estoy diciendo para no hacerte equivocar. Decí gancho. Quién hizo el gol. Decí quién hizo el gol, qué buen matador. Gancho, me. Así no te voy a equivocar. Qué buen gancho. ¿Quién lo hizo? Ya viene el crédito, mira. Ah, ya. No te preocupes. Cristian Rodríguez. Tiene el crédito. No se preocupe, Cristian Rodríguez. Ahí está. Lindo gancho para allá, la acá, producción, ¿no? Mira, te puso el crédito a la producción. Increíblemente trabajas de las 8 de la mañana, no como vos, que sos vago. Pará, hermano, pará. No. Bueno, ¡ey, producción, no lo ayudan, Robledo! A ver si escapa solo. Leider Robledo. A ver, Papurri, cuenta cómo fue la acción. Mira esto. No, me da bronca, no. ¡Ah, wow! ¡Qué golazo! Leider, qué grande. ¡Qué golazo! Golazo. Qué grande, Leider, ¿ah? Qué golazo. Usted, me gustó más el tercero. Cartagena venía mal y... Martín Cardetti, ahí. El nuevo técnico, ¿no? Justo. Martín Cardetti, el nuevo técnico. Sí, llegó y ganó. Le pegó aquí. No debutó. No, o sea, no ha debutado, pero ya... Este fue el último partido de Oscar Paso. Un amigo, el efecto Cardetti. Dice que le hicieron... Dice que a Cardetti... Dice que a Cardetti... La ruptura psicológica antes que llegue. ¿Cómo es eso? Dice que a Cardetti le hicieron una llamadita de Cali. Explíquenme eso. A Cardetti dice que le hicieron una llamadita de Cali. No, ya, voy a arreglarle con Cartagena. Si este gol quedó de segundo, no imagino el primero. Uy, qué golazo. Es un golazo. Por Dios. O sea, primer gol como profesional. Jairo Fuentes. Golazo. Pero no hagas caras, Papurri. Acéptalo. No. Yo estoy disfrutando de un golazo. Jairo Fuentes. Es que muy parecido al de Pasto, ¿eh? Bueno, muy parecido al de Pasto. Pero este es mejor porque en la altura la pelota baja y eso ayuda. Este es... No, en la altura la pelota no dobla, como decía Pasarela. Ah, y el número uno. Dobla. El Cúcuta. Qué golazo. César Carrillo. Bueno. Así hacía los goles de Millonarios Carrillo. Qué golazo. Un gol de larga distancia le hizo el Corinthians allá en Brasil. Sí. Mira, este Pepome. Oiga, cómo no me va esa cancha. Está lindo el estadio, ¿no? Sí. Muy bueno. Es mucho golazo. Papurri, ¿cuál le gusta? Y la verdad me gusta el de Cartagena, el segundo Cartagena. Jairo Flores. Sí. Jairo Flores. Sí, señor. Ahora los de la Liga. Los de la A. Ah, pero bueno, listo. Aquí, Chacho Castro, los de la A. Que le pegó al arco. Tengan en cuenta los de la B, ¿no? Para competir. Es que realmente está muy parejo esto. Está muy parejo. Porque hay un gol de la A que se lleva a todos los sí, elogios, no, pues yo claramente. Creo que... Bueno. Está marcado. Sí. Ahí está. De un zurdo, ¿no? De Chacho Castro. Sí, señor. Este es un golazo. Es un golazo. Pero este... No, es que este es... Ah, este es el gol de... No, este es un gol... Este es el de Cariaco. Ya, con los goles de media distancia de la B, este baja al quinto lugar, sexto. Y claro. Quinto, sexto. No, es que esta jornada, los de la B fueron mejores, ¿verdad? Sin duda. ¿Cómo? Y sí, fueron mejores los de la B. Viste tres golazos ahí. Ah, los de la B. Claro, fueron mucho mejores, creo. El de estadio es un golazo, pero en la B hubo dos mejores. No sé si dos. Para mí sí. Para mí pelean. Para mí iguales. Sí. Para mí iguales. Sí. Este es de Cariaco. Igual es un golazo este. Sí, señor. Sí, lindo gol, obvio. No lo llamó Pekerman. Pensé que lo iba a llamar Pekerman a la selección de Venezuela. Hay muchos goles, ¿no? Bueno, este es una cosa extraordinaria. Bueno, Estacio. Creo que es aquí. Enganché para adentro y le hizo uno al América. La altura es más difícil. Le hizo uno al América muy parecido. No, Estacio tiene que hacer esos golazos. En el 11 también hizo un par así. O sea, que no es que no hace gol feo, Estacio. Le pega muy bien a la pelota. ¿Te acordás el semestre pasado el que le hizo al América? Al América, sí, igual, parecido. Casi igual. Hace un golazo. Mucho golazo. ¿No le hizo un gol al Cali también? Hace mucho apego. Chicho, le pega muy bien. Pega muy bien a la pelota. Y en la altura ayuda más, ¿no? Pero no, pero para que baje más difícil también. No, al contrario. No, para mí no, para mí más difícil. Claro, no, por la velocidad que agarra la pelota. Claro, pues, no, se va para arriba. Para que baje más difícil, tampoco tiene gol feo en el Alfonso López ante Bucaramanga el viernes. Este es un lindo gol, sí. Muy lindo gol. Del uruguayo. Alguno le gana al segundo. Para mí el mejor de todos es el segundo de la B. El que marcaron como dos de la B. El de Jairo Flores. Sí, Fuentes. Sí. Jairo Fuentes. Fuentes. Sí, Jairo Fuentes. ¿Fuentes? Seguro. Esto es un golazo, sino que la jugada se ensucia un poquito con el primer corte del central. Es verdad. Bueno, ¿cuál les gustó? El Aslo. No, el segundo de Cartagena es un golazo. Sí, el segundo de Cartagena. En realidad fue el tercero de Cartagena, pero el segundo que vimos. Sí, Jairo Fuentes. ¿Pablo? Fuentes. Jairo Fuentes. Sí, ¿y yo? Sí, bueno, el de Fuentes. Pues el de Estacio me encantó. Seguramente. Ganó el de Real Cartagena, pero yo le voy a dar mi voto al de César Carrillo.
¿El de Carrillo? Sí. ¿El de Cúcuta? Sí, por el contexto, por lo que pasa en Cúcuta, por lo que están viviendo y porque, a ver, tampoco es que sea... No estamos definiendo el gol, la belleza, no estamos definiendo el entorno. ¿Y qué? La ¿y te pareció muy feo o qué? No todo lo que ¿te pasa... ¿Te pareció muy feo? No, pero vos decís, no, por lo que pasa con Cúcuta. No, el gol, el lindo también, feo. Pausa, Saquelar. Por el aire, por el clima. Siempre dando la nota de pausa, Saquelar. Bien, señoras y señores, volvemos a Saque Largo recordándoles que mañana y el jueves, mañana miércoles y el jueves, vamos a tener programa de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde para que se programen en The Lunch Show, ¿cierto? The Lunch. Gracias. Habla en inglés. The Lunch. Lunch. Es que el inglés de Juli es de Missouri. ¿De dónde? Missouri. Santander. Muy bien. Bien. Mañana entonces de 12 a 2 Saque Largo. Nos vamos con el gol que escogió nuestro panel como el mejor gol del fin de semana aquí. En, Jairo Fuentes. Ay, qué cosa. Ay, por eso es que hay que ayudarte. Por favor, ¿cómo sabe el matador Jairo Fuentes? ¿Cuál Jairo Flores, hombre? Fantástico. Pablito, eso es aburrido. Jairo Fuentes. No, el mejor gol desinformado. Es el mismo gol de Estacio. Es el mismo gol de Estacio. Pero un poquito más lejos. Es el mismo gol de Estacio. Es el mismo gol de Estacio. Muy bien, es extraño que hace. No, sí, sí. Maravilloso. Jairo Fuentes, ahí está. Muy bien, Jairo. Jugador del Real Cartagena. Lástima, el juego de ganador del fin de semana. W Play presentó Saque Largo aquí con mucho power. WPlay.co, la casa de apuestas cargada con más power en Colombia, presentó Saque Largo. Autoriza con juegos. Bueno, señoras y señores, no se les olvide entonces que estaremos mañana y el jueves de 12 a 2 del mediodía. Quedó pendiente el tema de selección para ahondar un poquito más. Lo del tridente. Lo del tridente, le gusta, ¿no? Si vamos a ver qué va a pasar. ¿El partido de selección Colombia? ¿El jueves a qué hora es el partido? No, es el sábado 6:30 de la tarde, si no se mal, o 6:45. Y vamos a tener también estos partidos de selección Colombia Planeta para que se programen con las opiniones de Carlos Antonio, del profe Peláez. ¿Estará Gonzalo también en el planeta o no? No, todavía no. Él no le alcanza. Pero bueno, ya casi. Con que tenga lo mejor de la fecha hasta las 12 del jueves, 12 de la noche. Estará Mario Mondragón también. Y ya sin carro, además, chévere. Primer toque mañana. Jueves. Termina lo mejor de la fecha a las 12 de la noche y el viernes está en primer toque a las 6 de la mañana. Bueno, ¿ya tiene su cama acá? Gracias por haber estado con nosotros. Como les digo, mañana. Y el fin de semana, el sábado, estaremos en la Plaza de los Alfiles, allí en el Centro Comercial Gran Estación, con el WinFest. Van a poder ver en pantalla gigante el partido de Millonarios de América. Vamos a tener ahí juegos, premios, gastronomía, para que nos acompañe una tarde divina. WinFest por Win Sports. Los que quieren conocer a Mariano Olsen, ahí está. Los que quieren conocer al Papurri, no crean que la pantalla del televisor es que de aumento, no. Basta. La cabeza de Papurri que es no así. Es un dummy. Sí, gracias, Mariano Olsen. Gracias, don Guillermo Arango. Gracias, J.J. Miranda. Gracias, Pablo Telles. Los dejamos con el partido entre Jaguares y Bucaramanga. Eso, muy bien. Chao, Jaguares, qué cosa dice, por Dios.